Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca usted está buscando. Será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de la
que estaba en el corazón de Dios. Descubrí el mensaje del séptimo ángel, revelando el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel, reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron
luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder. Porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones.
naciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones.
vosotros la estirpe de Israel. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de encontrarnos nuevamente por estos medios, lo que Daniel quiso ver estos tiempos y nosotros tenemos el privilegio de vivir en esta escena. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíen esta tarde y para ver y entender qué es lo que quiere tratar con nosotros a través de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante ti, Señor, con reverencia, con respeto, Señor, para continuar con este glorioso compañerismo, Padre. Tú nos enseñaste a través del apóstol Pablo cómo debemos acercarnos a ti, oh Padre.
tú dijiste, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre Celestial, una vez que hemos conocido, Señor, cómo acercarnos a ti, te rogamos, Padre amado, en esta tarde que nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, y el poder entender estas palabras gloriosas que tú mandaste, Señor, a este último profeta mensajero gentil, como estaba escrito en la Biblia, Señor. Estaba un misterio escrito, esa es la razón, Señor, que tu misericordia ha alcanzado a aquellos que no podían captar, Señor, pero tu misericordia llegó, Señor, a esos pequeñitos que pueden lograr y recibir tu enseñanza, Padre amado. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Ese fue el mensaje de la hora, Padre. Y a través de esos gloriosos mensajes, tú le vindicaste a nuestro profeta Elías, Señor, para abrir los siete sellos, Señor. Y ese fue el mensaje. Y ahora nuestra realidad, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti, Señor, con mucha reverencia. Para continuar con este glorioso compañerismo, esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Te lo pedimos, Señor, que nos uncas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia. Mensaje predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. Y continuando con la lectura, vamos con el 71. El párrafo 71 dice: Fui entrevistado en México cuando el hermano Jack estaba conmigo respecto al niño que había sido levantado de los muertos después de haber muerto a las 9 de esa mañana. Y fue vuelto a vida esa noche en la plataforma a las 11 por medio de una visión. El hermano Yang estaba presente. Yo lo comisioné para que fuera a orar por el niño. La dama estaba cargando el niño así en los brazos y estaba lloviendo a tormentas. Él traía puesto el saco del hermano Armens. Billy dijo: Yo he dado. Este hermano era un amigo del hermano Espinosa. No sé cuál yo le puse mañana, porque era tan lento. Él había repartido las tarjetas de oración y Billy estaba vigilando para que ninguno fuera vendida. Las había repartido todas y esta dama tenía al niño muerto en los brazos y dijo, Billy dijo, no hay suficientes mujeres para detenerla. Párrafo 72. Yo dije, ella no me conoce, no podrá reconocerme. La noche anterior un ciego había recibido su vista y a lo largo de la plataforma tenían amontonados los rebozos, los abrigos y cosas de la gente tan pobre. Y dije, bien, hermano Jack, baje y ore por el niño. Y le dije, ella nunca podrá notar la diferencia entre usted y yo. Y ella se estaba escapando por entre las piernas de los hombres y saltando por sobre las espaldas de algunos, avanzando con ese niño muerto. Era una joven hermosa, como de esta estatura, y quizás ese sería su primer bebé. Yo le calculé como unos 20 años y era muy, muy atractiva. Dije, vaya y ore por ella, hermano Jack, porque no sabrá quién es quién. Yo estaba así, lejos, hablando a través de un intérprete, y ella no podría distinguir si era yo o era él que oraba por los enfermos. El hermano Yagi empezó a dirigirse hacia ella, cuando de pronto delante de mí se presentó una visión y pude ver al niñito allí sentado. Entonces dije, no se preocupe, tráiganlo acá. A los pocos momentos, imponiendo mis manos sobre él, el bebé revivió. Ella entró en acción rápidamente.
El doctor había firmado el acta de defunción esa mañana en su oficina, certificando que el niño había muerto de neumonía y a las 11 de la mañana estaba con vida nuevamente porque ella había sido persistente. Tenía que entrar a la fuerza. Había algo real. Si el ciego podía recibir la vista, su bebé podía ser levantado de los muertos. Me encanta eso, que Dios no dé más gente como esa. Como era católica, vino con su rosario en la mano. Le dije, eso no es necesario, no era que lo estaba menospreciando, ni tampoco menospreciaba aquella cosa, pero no es necesario. Es en Dios en quien creemos, no en ninguna forma. No es una oración metodista, ni oración presbiteriana, ni la manera de gritar de los pentecostales, sino que es en Dios en quien creemos. No es el rosario católico ni ninguna otra cosa. Creemos en Dios, el Dios vivo, por medio de su palabra y su palabra es Dios, y está destinada a producir por cuanto es una simiente. Párrafo 74. Ahora bien, el profeta había visto lo que hicieron las denominaciones que se exaltaron por sí mismas. Veía que no podían tomar en lugar del oficio. Pierden su dominio por causa de sus credos y demás cosas, en la excepción de sus credos. Aceptan eso y piensan que eso es todo. Luego hallamos que hombres como Usías tratan de ocupar el puesto de un oficio ungido y fallan. Muchos de ellos se vuelven neuróticos, borrachos y etcétera. Procuran ocupar el puesto de un oficio ungido, procurando imitar. En vez de tener lo que dicen que tienen y ser llamados de Dios para hacerlo y ordenados de Dios para hacerlo, más bien se forman grupos como enjambres para construir enormes organizaciones, levantando grandes hombres intelectuales, edificando grandes cosas resplandecientes al estilo de Hollywood y a la vez predicando. La venida del Señor está cerca. Hemos visto a hombres que han quedado marginados por tratar de tomar un oficio que no han sido ordenados a tomar, al igual como lo hizo Usías. También hemos visto iglesias haciendo proselitismo. Esto se ve en nuestras asambleas pentecostales. Cada uno de los de la unidad tratando de convencer a los trinitarios, los trinitarios tratando de conquistar a los de la unidad, y los de la iglesia de Dios tratando de ganar a estos, y todos los demás tratando de conquistar el uno al otro, proselitando, imitando, tratando de hacer algo para lo cual no han sido llamados. Párrafo 75. Dios dijo, predicad el Evangelio, demostrad el poder del Espíritu Santo, estas señales seguirán a los que creyeren. No dijo, id y haced organizaciones, tened escuelas, etc. No es que tenga algo en contra, pero todo eso no puede tomar el lugar de este oficio. Y ahora vemos hombres y mujeres tratando de tomar el lugar de un oficio ungido cuando no han sido ordenados para hacerlo. Después vemos lo que les sucede. Ministros, allí tienen su ejemplo. Lo vemos en los jóvenes, lo vemos por todos lados. No se fijen en el hombre, fíjense más bien en Dios. Quiten sus ojos de los hombres y pónganlos en Dios. No siendo influenciados para decir, Gloria a Dios, el Señor me ha dicho, así dice el Señor, haz esto y aquello, y luego nada sucede. Ven, están tratando de imitar algo de lo cual no saben nada. No hagan eso, es peligroso, y les vendrá encima la lepra espiritual, incredulidad. Las denominaciones tratan de prosperar, cada quien colocándose una pluma en el sombrero para llegar a ser un presbítero. Debemos ser como David, cuando dijo, prefiero ser una alfombrilla en la casa de mi Dios que habitar en las tiendas con los impíos. Sí, una alfombrilla. Donde quiera que tú me llames Señor, pero que yo sea la mejor alfombrilla que jamás hayas tenido. Si la gente tiene que limpiarse los pies en mí, permíteme ser una verdadera alfombrilla. Limpiaré los pies si no hay otra cosa. Eso fue lo que hizo Jesús cuando él vino a esta tierra. Fue la alfombrilla de Dios y siendo su propio hijo. ¿Y usted quién es, señor obispo o presbítero estatal? Jesús llegó a ser el lavador de pies en la casa de Dios. ¡Uy, hermano! Y nosotros nos consideramos unos grandes cuando alcanzamos un grado de doctor o porque graduamos de la universidad.
Fíjense en el ejemplo, lo que él hizo. No miren al obispo o al presbítero que tienen por delante o quien sea. Pudo haber sido un buen hombre, pero eso no importa. Enfoque usted la mirada en Dios. Amén. Párrafo 77. Cuando él vio los efectos y vio lo que sucedió, ya voy a terminar, pero quiero decir una cosa más. Sus pies, sus manos, sus alas cubrían su rostro en reverencia, con dos cubría sus pies en señal de humildad y con las otras dos alas se lanzó en acción. Mediten eso, en los efectos de la visión sobre el profeta. ¿Qué efecto tuvo esto en el profeta? Le mostró que ningún hombre no ponga su confianza en hombres. Cuando éste se aparta de la palabra de Dios, entonces usted apártese de ese hombre. Quédese con Dios. Dios es la palabra. Párrafo 78. Fíjense cuáles fueron los defectos. Hermanos ministros, deseo que esto penetre en lo más profundo del corazón de cada tino. ¿Qué le aconteció al profeta? Esto causó que este profeta ordenado para ese oficio después, antes de la fundación del mundo, porque irrevocables son dones y el llamamiento de Dios, causó que aquel profeta, que de un ministro, un obispo, los cuales no se pueden comparar con un profeta, maestros, pastores o evangelistas, ¿cómo les ha de afectar a ellos? Pero al ver esta visión del Señor, causó que el profeta confesara que él mismo era un pecador. No salió diciendo, sí, gloria a Dios, aleluya, esto es suficiente para mí, alabado sea Dios, ya estoy en camino. Ni tampoco dijo, no voy a prestar atención a eso, lo que vi solo fue una ilusión mental. Esto no es de acuerdo con lo que dice el sacerdote, no. Más bien lo tomó como una lección, vio lo que Dios estaba tratando de mostrarle. ¿Por qué? Porque la simiente espiritual ya estaba en él, al igual que estaba en aquella mujer junto al pozo, y como también estaba en otro, es que fueron ordenados, preordenados para esto. Él pudo ver la razón, vio a Usías en la leprosería, un gran hombre que trató de imitar algo, vio a Dios sentado allí y también vio cómo Dios preparaba a sus siervos y cómo los enviaba. Todo esto lo obligó a decir, soy un pecador. Fue entonces cuando le vino su tiempo de purificación, después de que confesó, soy un pecador. Párrafo 79. El mismo profeta, un hombre que conocía el palacio real y conocido como profeta, ¿me están escuchando? La visión del Señor hizo que este profeta ordenado exclamara, ¡ay de mí, un hombre de labios inmundos, habitando entre gente de labios inmundos, y mis ojos han visto el orden del Señor! Hermano ministro, ¿puedes verlo? Mis ojos han visto el orden del Señor. Entonces vino el tiempo de limpieza. He aquí, salió un querubín con un carbón encendido del altar, que había tomado con unas tenazas y lo colocó en sus manos. Y esto hizo que Isaías inclinara su cabeza porque estaba listo para confesar y confesó de que era un hombre inmundo porque se había fijado en algún obispo o alguien más como su ejemplo, en lugar de enfocar en Dios. En vez de enfocarse en la palabra, usted se enfoca en un credo. Inclinándose, dijo, soy un hombre de labios inmundos. El ángel vino con el fuego y lo colocó en sus labios y le dijo, ahora eres limpio. Párrafo 80, por último. Fíjense en el orden. No le presentó un libro de catecismo. Dios no prepara a su siervo con libros y el catecismo. Más bien prepara a sus siervos con fuego, fuego que purifica, fuego del altar. Y entonces exclamó y dijo, ay de mí, porque he errado. He tomado como ejemplo y he puesto mi confianza en un hombre, mas ahora veo el orden del Señor y lo purificó con el carbón encendido. Ahora, ¿no es maravilloso ver cómo este hombre reconoció que era un pecador? Y vean lo que hizo Dios. En el momento cuando éste reconoció que era pecador, él confesó que era pecador.
confesó su maldad y fue entonces cuando vio lo que Dios hizo y cómo lo hizo, cómo lo limpió con un carbón encendido. No fue por la declaración de un credo o un rosario, tampoco fue algo histórico. Lo limpió con tiempo presente, con fuego vivo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde la continuación de este mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, y estaremos concluyendo con este mensaje, párrafos 81 al 88. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje que influye. Párrafo 81. Y la Biblia dice: la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este mismo Espíritu Santo, este mismo Jesús, que bajó en forma del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es el único proceso de limpieza que Dios conoce para purificar a sus siervos. Él vio el orden y cómo era la preparación del siervo de Dios y cómo debiera actuar. Vio cómo Dios alistaba a sus siervos y cómo los colocaba en orden. Noten que después de la purificación viene la comisión. Después de haber hecho esto, ¿qué es lo que seguía? La comisión. Después de la confesión y la purificación, entonces fue cuando Isaías, ya limpio, respondió cuando el Señor dijo: ¿quién irá? Y él dijo: heme aquí, yo iré. Joven, ya seas varón o hembra, tienes la vida por delante. Bajemos tú y yo al altar en esta mañana. Entremos a la casa de Dios por unos momentos. Hombres de negocios, amas de casa, ministros, vayamos a la casa de Dios. En alguna parte, algo está muy errado. Hemos tenido cantidad de imitaciones camales en el mundo de la cristiandad. Jóvenes, les tengo lástima, pues no saben en qué dirección deben ir. Unos dicen esto, otros que aquellos, y otros sostienen que es decir, Dios te salve María. Otro grupo dice que es otra cosa. Y un grupo dice, únase a esta iglesia, únase a esta acá. Todo eso está errado, porque Dios ha mostrado claramente que esas cosas están muertas. Prosigamos ahora hasta la casa de Dios. En nuestros corazones, el altar, y fijémonos para ver cómo es Jesús, el cual es la palabra. Entonces podemos responder: heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame al hogar para ser una mejor esposa. Envíame a la escuela para ser una joven mejor. Envíame a la escuela para ser un joven mejor. Envíame al púlpito para ser un ministro diferente. Envíame a mis negocios como un negociante cambiado. Esto se puede decir cuando usted vea a su ejemplo, Jesucristo. Amén. Él dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Después de que se hubo humillado, después de que vio el orden de cómo Dios preparaba a su siervo, cómo lo comisionó, pero antes de ser comisionado, tuvo que ser humilde, reverente y en acción. Amén. Luego, al haber visto esto, es cuando Isaías, ya lavado, dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Joven, considera esto mientras entonamos este himno. Ministro, usted también debe considerarlo. Y usted, hombre de negocios, y usted, ama de casa, estamos en la casa del Señor. Miren hacia arriba y vean sus ejemplos, los querubines.
piensen, ahora han llegado al final del tiempo y el tiempo se ensamblará con la eternidad. Quizás pueda ser hoy, no sabemos cuándo será. Mediten en eso. Hay millones que en pecado mueren. Mírenlos en las calles. Escuchad su llanto de dolor. Acudid con tiempo a rescatarlo. ¿Quién dirá, oh, envíame, Señor? Háblame, oh, háblame. Que sea verdaderamente de su corazón. Isaías, ¿dónde estás? Heme aquí. Oh, envíame, Señor, metodistas, bautistas, pentecostales, ¿dónde están? Háblame, te diré, heme aquí. Oh, envíame, Señor. ¿Lo está diciendo de todo corazón? Cuando él le hable, ¿le podrá responder de todo corazón? Háblame, oh, háblame. Si mientras cantan, él le está hablando, respóndale inmediatamente. Levantará su mano para decir, yo, Señor, Dios le bendiga. Háblame, te diré, heme aquí, oh, envíame, Señor. Permíteme, Señor, ser una influencia para otros, pero no puedo hacerlo hasta que me purifiques. Envía el ángel ahora, Señor. Háblame, oh, háblame, oh, y heme aquí, te responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí, envíame, Señor. Con las manos levantadas, ahora digan, yo iré. Esto muestra que él les está hablando, que ahora baje el fuego y purifique a todos. Señor Jesús, mientras estamos cantando este himno, literalmente, decenas de manos están levantadas, las hay entre los jóvenes, entre los ancianos, los ministros, los hombres de negocios. Ciertamente, Señor, aún estás hablando. Envía ahora el ángel con el carbón encendido, con fuego purificador, y prepara correctamente a tus siervos para la tarea que tenemos por delante. Isaías se dio cuenta que para ser profeta y para responder al problema de aquel día, se requería más que lo que él tenía. Asimismo, hoy, necesitamos más que lo que tenemos, Señor, para responder. Se requiere la persona de Cristo dentro de nosotros. Se requiere a Jesús mismo, el cual es la respuesta al asunto. Concédelo, Señor. Concede que el Espíritu Santo en la persona de Cristo, o mejor dicho, que Cristo en la persona del Espíritu Santo, pueda entrar en cada corazón ahora mismo. Purifícanos, Señor, de toda nuestra incredulidad. Purifícanos de credos y de toda la necedad de este mundo. Líbranos de todo eso, Señor, y pon tu palabra en nuestros corazones y que podamos meditar en esto de día y de noche. Concede que la respuesta pueda venir tan pronto como nuestros corazones sean limpios. Concédelo, Señor, que el ángel del Señor toque a cada uno de nuestros corazones ahora mismo con el carbón encendido, mientras esperamos en él. Concédelo, Señor. Ahora, con sus rostros, brazos, corazones, con todo su ser enfocado en Dios, aquí mismo en el templo de Dios, donde está el Espíritu Santo y sus faldas llenan el lugar. La presencia de su ser está aquí. Acéptelo ahora mismo si puede sentir el toque de Dios. Mientras cantamos una vez más, cuando el fuego del carbón ardiente al profeta fiel purificó, con nuestras cabezas y nuestros corazones inclinados a él, cantemos una vez más, dejemos que el ángel de Dios limpie nuestros corazones de toda suciedad y de toda fascinación del mundo. Y ustedes jóvenes de los colegios, la juventud de Shreveport, ustedes pueblo sureño, que acostumbraban tener aquellos grandes avivamientos evangelísticos, todos se dan cuenta que hay algo que la iglesia no les está proveyendo, pero Dios sí lo tiene para usted. ¿No permitirá usted que él le purifique el corazón ahora mismo? Quizás usted mora entre gente que baila y hace de todo, y a la vez se dice ser miembro de iglesia. Y usted puede ver la inmundicia y tantas cosas que existen dentro de nuestras iglesias, ya sea desde católica,
quien fue la primera iglesia organizada hasta la última, o sea, la pentecostal. Todos somos culpables, todas son culpables sin excepción. 88. ¿Pueden ver a dónde hemos venido a parar? Tenemos grandes escuelas para educar a nuestros ministros y las cosas torcidas en donde nos han envuelto. Mejor fuera que votáramos todo eso y decir como San Pablo de la antigüedad: ninguna de estas cosas me afecta. Estoy completamente persuadido que ni lo porvenir, ni lo presente, ni el futuro me apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco, al premio de la soberana voluntad de Dios. Oh, créanlo ahora, mientras cerramos nuestros ojos y abrimos nuestros corazones a Él, mientras cantamos el canto no está traducido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia. Mensaje predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 30 de noviembre del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros todo un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde, siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nos corresponde en esta tarde el título Despierta a Jesús. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje. Párrafos 1 dice: Señor, yo creo. Todo es posible, Señor, yo creo. Permanezcamos de pie solo por un momento para orar. Y a medida que inclinamos nuestros rostros ahora, me pregunto, en la asamblea aquí, y en el sótano, si hay, y arriba en los balcones, en donde sea, si alguien en la divina presencia quisiera ser recordado esta noche ante Dios, con una petición especial, podrían levantar sus manos a Él ahora, y mantengan su pensamiento ahora, y lo que ustedes están pensando, y solamente crean que Cristo está parado frente a ustedes. Párrafo 2. Padre Celestial, estamos parados aquí con nuestras manos levantadas y, como el hermano ha dicho, es una señal universal de rendición. Mientras nos rendimos a ti como masa de barro que ha salido de la tierra y oramos, Dios, que tú los llenes esta noche con tu espíritu y vida y te glorifiques a ti mismo. Habla a través de nosotros esta noche. Obra a través de nosotros, para tu honor. Contesta cada petición, Señor. Tú las conoces todas. Tú sabes lo que está atrás de nuestras manos y nuestros motivos, nuestros objetivos y lo que queremos. Y lo que vamos a hacer con eso si lo recibimos. Y, Señor, oro que tú purifiques nuestros corazones y pensamientos y mentes. Que si recibimos lo que hemos pedido, será para tu honor, para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Es bueno estar de regreso en la casa del Señor esta noche. Yo pudiera sentirme un poquito apagado. Satanás ha estado tratando de darme un mal resfriado desde que estaba en Nueva York. Y cada vez que me lo da, yo se lo regreso. Y me lo vuelva a dar, y luego yo se lo vuelvo a regresar. Vean, así que estamos como discutiendo sobre eso, pero yo sé que el Señor entrará dentro de poco y se parará en uno de los lados. Así que yo oro que el Señor les conceda todas sus peticiones de esta noche.
Ahora, se nos ha sido dada esta noche para un servicio de sanidad. Ahora, yo creo que muchos de ustedes se están preguntando, normalmente, después de haber atravesado el país, ellos, yo anuncié que estaría llevando a cabo una reunión y lo primero que se pensó fue en sanidad divina. Vean, para Pucuado. Pero hay más en el ministerio que sanidad divina. Miren, el cuerpo más enfermo que yo conozco esta noche es del así llamado cuerpo de Jesucristo. Necesita de sanidad espiritual. Solamente hay un bálsamo que yo conozco que pueda sanar y esa es la palabra. Y ese es el cuerpo enfermo que queremos poner de pie en fortaleza y con el poder de la vitamina del Evangelio. Y es por eso que yo ahora uso mucho del tiempo tratando de fortalecer a la iglesia por la palabra. Yo sé que soy un pobre sustituto para tomar el lugar de un ministro educado, pero sí creo esto, no haciendo menos al ministerio de erudición. Ojalá yo lo tuviera. Y yo no estoy tratando de apoyar mi ignorancia al decir esto, pero lo que necesitamos hoy, más de lo que necesitamos el lado intelectual, es saber cómo juntar la palabra y hacerla que encaje perfectamente. Es Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Ven, ven. Y no siempre viene a través de formar palabras correctamente. Viene a través de un corazón dedicado. Y ese corazón dedicado a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Ahora, usted tiene que conocer la voluntad antes de poder hacer la voluntad. Averigüe cuál es su razón de estar aquí. No solamente. Yo siempre he pensado que la iglesia no ha sido algo fortuito. Jesús nunca vino a la tierra en una manera fortuita. Él nunca murió de una manera fortuita. Él vino con un propósito. Y ese propósito era para cumplir el mandamiento de Dios, para que él pudiera comprarse una iglesia para sí mismo sin mancha ni arruga. Esa iglesia es una iglesia predestinada. Cada hombre que alguna vez fue puesto en ese libro, Jesús lo vino a redimir. Y cuando el último nombre sea redimido, el libro es cerrado. Ahora, no fue la intención suya que alguien se perdiera, pero su previo conocimiento le hizo saber quién se perdería. Por lo tanto, él podía predestinar y luego sus nombres fueron puestos en el libro. Y luego, cuando ese libro de la redención se cierre y se selle con siete sellos, mientras se está obrando por los poderes misteriosos de Dios, y un día, cuando el libro de redención se termine, el Cordero lo tomará. Y luego, cuando el último nombre sea llamado de allí, el Cordero avanza para llamar lo que él ha redimido. Eso es su iglesia. Y yo creo que ese tiempo está a la mano. Para José, si ahora yo he tenido tiempos muy difíciles al hacer esto y una cosa es tratando de mantener mi registro limpio. Ahora muchas veces yo he sido anunciado en lugares donde yo no sabía nada al respecto sobre estar en el lugar. Y fue anunciado falsamente. Solo cualquier cosa que Satanás pueda arrojarme, él lo ha hecho. Alguien vino a mí el otro día, dijo, yo quiero saber si es verdad. ¿Va a estar usted allá? Yo solo quiero saberlo. Ven, miren, aquí recientemente fui anunciado en New York, sin a saber nada al respecto. Uno de los hombres cristianos de negocios le dijo al hombre que yo debía estar allá durante ese tiempo y le dijo que estaría bien. Y eso era en el mes de octubre. La convención era entonces. Y yo le había dicho a este cierto hombre que yo iba a estar en noviembre, la primera semana de noviembre, que iba a estar en Nueva York y que hablaría en su convención si se iba a llevar a cabo en ese tiempo. Él dijo, bueno, es entonces cuando será. Pero él había dicho octubre. Ven esa cosita. Y el hombre en Nueva York, antes de preguntarme de consultárnoslo, lo anunció por todo el estado. Vean que estaría allí. Párrafo 7. Hace unas semanas estaba una carta circular puesta aquí en mi tenis. Tenía mi nombre firmado, una copia fotostática, y decía que yo había estado con esta persona 40 días ayunando. 3 días es lo más largo que he ayunado en mi vida. La persona nunca en mi vida había escuchado su nombre.
dijo que había salido de ayunar por él, con él, mejor dicho, y dijo que yo iba a estar allá ciertos días. Le dijo a todos mis amigos en Memphis que estuvieran en cierta reunión. Yo nunca había oído hablar del lugar, nunca había conocido al hombre, nunca supe nada al respecto en mi vida. Y una firma falsificada, y yo ni siquiera firmo mi nombre. No creo que alguien pudiera imitar mi firma, porque ni siquiera yo la sé después de que la firmo. Así que es algo tan malo, no me imagino cómo alguien puede tratar de hacer eso. Para Bocho, yo estaba en el banco. No hace mucho, nosotros tenemos que llevar un registro de todo para que así nosotros podamos mantener todo ordenado de esa manera. Y un cheque cobrado es el mejor recibo que uno puede tener. Y nosotros lo hemos estado haciendo eso desde que nos casamos. Y así que el banquero dijo, yo no creo que alguien alguna vez pudiera falsificar la firma, señor Branca. Y yo dije, bueno, usted sabe, dicen que todo obra para bien. Y así que esas cosas lo hacen difícil, hace que la gente piense que usted ha mentido cuando yo no sabía nada de estar allá y por lo tanto lo hace sin publicaciones ni nada. Yo he tratado de mantener mi ministerio de tal forma que pueda ir a donde quiera que el Señor me llame. Yo no tengo obligaciones con nada ni nadie, excepto Dios, solamente quedarme con Él. Párrafo 9. Mi propósito ha sido en la iglesia es tratar de quitar esa idea de esta gente americana que no tengo que imponer las manos sobre ellos. Ven, cuando usted hace eso, pareciera que usted está, ellos dicen, bueno, tal y tal vino e impuso nuestra mano sobre mí, solamente deje que Jesús ponga mano sobre usted, vean, y su fe subirá y lo tocará a él. Pero ahora yo he tenido como 16 años y yo he fallado completamente en eso. Vean, ellos, porque hay demasiados que quieren creer de la otra manera. Así que nosotros satisfacemos a la gente, lo hacemos de todas maneras, imponemos manos sobre ellos. Pero en mi opinión, que si podemos ver la presencia y sabemos que Jesucristo está aquí, ¿qué más necesita? Cuando toda la congregación está orando al mismo tiempo, ven, es así cuando el poder del Señor cae, cuando la palabra es conocida. Fe viene por el oír por la palabra. Cuando la palabra está siendo predicada y es la verdad, y Dios probando su presencia, eso debiera de hacer la obra allí mismo. Párrafo 10 por último. Ahora miren, mañana por la mañana, ahora esta noche, perdónenme, esta noche solo tengo un pequeño tema porque vamos a orar por los enfermos. Pero mañana en la mañana, miren, yo creo que tendré la lección de escuela dominical. ¿Es eso correcto? Todo será aquí en el auditorio. Y yo tengo un tema que me gustaría, si es la voluntad del Señor, si Él me lo permite, tengo que decirlo de esa manera. Vean, y yo pienso. Si usted no tienen su propia escuela dominical, si ustedes tienen su propia escuela dominical, vayan a su escuela dominical. Si no quieren escuchar, ellos tienen las cintas. Así que yo tengo algo en mi corazón de lo cual me gustaría hablar. Tal vez será de una gran ayuda para ustedes entender la razón por la que he estado predicando el Evangelio de la manera en que he tratado de predicarlo y creerlo. Vean, es por la razón que Dios lo ha hecho. Los misterios del Evangelio han estado escondidos desde la fundación del mundo, pero tenían que ser revelados en estos últimos días. Y por lo tanto, si el Señor lo permite, yo quiero hablar sobre eso. Después, mañana en la noche será el servicio de clausura y nos gustaría que vinieran si les fuera posible. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje para esta tarde titulada Despierta a Jesús, servicio realizada en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios te bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Despierta a Jesús.
del año 63, 11:30, párrafo 11. Y después de aquí a Yuma y de Yuma a Phoenix y luego de regreso, nosotros partiremos de aquí. Después yo me iré a un pequeño viaje de cacería durante el tiempo de las festividades de Navidad con unos amigos míos. Mi esposa va a visitar a su gente y después de allí tomaremos un viaje a través de California. Abajo y arriba por el oeste, la parte sur del estado aquí, a través de Luisiana y Texas y Florida. Después de aquí a ultramar, si es la voluntad del Señor por un largo itinerario. Y yo sí solicito sus oraciones. 12. Ahora va a estar bien si solamente disfrutamos la presencia de su poder sanador y todas las cosas, pero hay algo más que va con eso. Vean, más va con eso. Y luego esa es la cosa. Cuando uno aborda algo que la gente no concuerda, ahora todo el mundo cree en sanidad divina, pues ellos aceptan inmediatamente lo de la sanidad divina y dicen, gloria a Dios, y gritan y tienen un gran tiempo, pero luego quede, eso es solo la carnada en el anzuelo. Vean, eso es solo la carnada. El anzuelo es lo que atrapa al pez y el anzuelo es la palabra. Ahora, Jesús fue un hombre muy popular mientras él oraba solamente por los enfermos. 13. Ahora, nosotros no somos Jesús, pero es Él obrando a través de nosotros, todos nosotros juntos. Él no está solo en una persona, Él está en cada creyente. De esa forma, creamos a vida. Y luego, en eso, vean, muestra que no importa qué tan Dios puede ungirme aquí mismo en esta plataforma, si Él no los unge a ustedes de la misma manera allá afuera, nada pasará. Se necesita a ambos juntos. Nosotros tenemos que estar ambos, en que ambos tenemos que ser creyentes, al menos que haya algo que Él quiera llamar solo para mostrar su gran poder. Ustedes saben, dejar que algo que se sea hecho para ser, que alguien que está tratando de hacer algo que no es correcto o algo, Él lo mencionará. Vean, pero ustedes tienen que, nosotros tenemos que observarlo. Por supuesto, algunas veces Él nos dice cosas y la gente dice, se les dice cosas que ellos no quieren escuchar. Y yo no quiero decirlo, pero si Él es el que está hablando, nosotros solamente escuchamos y después el arrepentimiento. Ahora piensen en estas cosas y oren. 14. Y recuerden ahora, a medida que tipifico su ministerio, vean, primeramente el profeta de Galilea, todos creían que él era un profeta, pero él era un profeta para sanar a los enfermos. Pero cuando él empezó a meterse con esos fariseos, saduceos y sus tradiciones, entonces llegó a ser un demente. Ellos dijeron, él está loco, no querían tener que ver nada con él. Y finalmente desembocó en su crucificación. Y de esa manera siempre ha sido, por toda la Biblia, se ha hecho de la misma manera. Y tendrá que hacerse de la misma manera, siendo que es Dios. Tiene que llegar a ese mismo resultado, a ese tiempo, cada vez. Pero usted nunca crucificará un mensaje. Pudiera crucificar al mensajero, pero usted nunca crucificará su mensaje si viene de Dios, porque es el mensaje. Él solo es un portador del mensaje. 15. Ahora, siento que hemos estado hablando por unos minutos. Observen, son ahorita exactamente las 8 y quiero tratar de despedir a la iglesia para las 9:30 para que ustedes puedan descansar e ir a la escuela dominical. Y mañana es un gran día. Con este serán dos servicios para mí, hoy y cuando yo era un jovencito. Dos servicios es difícil para cualquier ministro. Si usted lo toma con todo su corazón ahora, si usted sale allí solamente con una plática intelectual, usted podría darla cada 30 minutos, 40 minutos durante todo el día y nunca le molestaría. Pero cuando usted pone todo su corazón en ello, manteniendo el espíritu de Dios ante la gente, es diferente. Ahora oremos. 16. Padre nuestro, Padre celestial, permite que tus bendiciones y misericordia reposen sobre nosotros ahora, mientras avanzamos de nuestra plática a la palabra, y permite que la palabra sea hecha carne entre nosotros. Otra vez esta noche,
que la iglesia, una vez más, todos nosotros juntos podamos ver, sentir y conocer la presencia de Jesucristo, nuestro Señor resucitado, porque le amamos, su presencia es vida para nosotros, y que podamos descansar esta noche en la gloria Shekina y reconocer que es la gloria Shekina en su presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que Él nos pueda partir la palabra ahora a nosotros. Amén. 17. Ahora vayan en sus Biblias, si así lo deseen, a leer de San Marcos el capítulo 4, y mi texto en esta noche lo voy a titular. Vayan, despierten a Jesús, y mi tema esta noche es llamando a Jesús a la escena. Vayan, despiértenlo, llámenlo a la escena. Aquí está la lectura de la Escritura, en San Marcos el capítulo 4, comenzando desde el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, retomaron como estaba en la barca. ¿No sería ese un texto hermoso? Retomaron como estaba. Tómelo de la manera en la que él le ha sido presentado. Llévelo en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanzas. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y la Escritura dice: él es el mismo, los vientos y las olas le obedecen. 18. Él debió haber estado un poco cansado ese día. En nuestra escena encontramos a nuestro Señor esta noche a medida que nos vamos tomando el tiempo en cada una. El entorno donde él está y qué está haciendo. Yo amo el irle siguiendo a él. Ustedes no, la congregación dice amén. Yo simplemente amo seguirle a él y observar sus obras. Y simplemente pensar que un día nosotros estaremos con él y lo seguiremos con él en persona, como viéndolo con nuestro sentido de la vista, como lo hacemos ahora, y estar con él para siempre. O solamente el verlo a él será suficiente para mí. Solamente verlo a él, eso será suficiente para mí. 19. Y ahora tratamos de tomar las escenas y nosotros lo encontramos a él aquí, en donde está, lo que él está haciendo. Y vienen problemas y cómo él se encarga del problema y les dice por qué ellos no pudieron hacerlo. Y lo encontramos a él allá en el mar, en la parte de atrás de la barca. Él acaba de tener un día terrible. Sin duda que su cuerpo estaba cansado y él estaba agotado. Y sintiéndose cansado y débil, la virtud se había ido de él, porque había estado predicando y mostrando su gran señal de quién era él, y estaba testificándoles a la gente y sanando a la gente. Y las multitudes, algunos lo animaban y otros lo abucheaban. ¿Pueden imaginarse a la gente haciéndole eso a Jesús? Pareciera como si ellos deberían haberle sabido mejor que eso. Bueno, usted dice eso. 20. Ellos hacen las mismas cosas hoy, simplemente lo mismo. Vean, si él viene hoy en la misma cosa, de la manera que él lo hizo, entonces la gente de hoy lo abuchearía a él y lo llamaría loco, igual como lo hicieron entonces. Miren, sería exactamente igual, y ellos lo hacen. Ellos no le entenderían a él, y el mundo nunca ha entendido el verdadero mover de Dios, y nunca lo entenderán porque es el mundo. El mundo no me verá más, él dijo, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Si la gente pudiera ver esa sola cita de él allí mismo, ellos reconocerían en dónde estamos nosotros en esta noche. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mis amados hermanos y hermanas, este glorioso mensaje titulado Despierta Jesús, servicio realizado en Shiverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, los párrafos 21 al 30.
del mensaje Despierta Jesús, párrafo 21. ¿Pueden ustedes imaginarse una persona que nunca ha tenido el sentido de la vida, que nunca ha visto? Y usted se tropezaría con las cosas. Usted tendría que obtener su comida de energía de alguna otra fuente. Pero usted se tropezaría con algo. Usted tendría el sentido del olfato, pero no de la vista. Y luego de repente, alguien le abre los ojos y ve un mundo completamente diferente. Ellos nunca habían visto nada. Y luego si ustedes le dicen, bueno, ahora eso debe sentirse calientito en ti. Ese es el sol. ¿Qué es el sol? Es la luz. ¿Qué es la luz? Vean, él nunca ha vivido en ese sentido. Él no sabe lo que es. Con la cosa que te tropezabas es una cierta cosa. Bueno, ¿qué es eso? Vean, él nunca ha vivido en esa dimensión. Eso es todo. Sería muy extraño para él conocer eso. Bueno, ahora, si Dios nos deja vivir, estamos aquí físicamente con nuestros 5 sentidos. Pero hay otro sentido. Y luego cuando despertamos a ese sentido, y ese es el sentido de la visión, y vemos esa cosa, eso es lo que nos hace sentir estas cosas que sentimos. Y trate de decirle a alguien sobre eso. Es como decirle a un hombre que nunca ha visto en su vida. Él no lo entendería, porque él no está acostumbrado con ese sentido. Esa manera es con el Evangelio. Amén. Ellos no lo entienden. Es difícil hacer que lo vean, porque ellos nunca han vivido allí adentro. Ellos no saben nada al respecto. Ellos lo sienten y ellos pueden reaccionar a ello, pero saber lo que en realidad es, no lo sabemos. Pero cuando usted puede ver más allá de esa cortina, de donde vino eso, y luego tratar de regresar y decirle a la gente que eso solo se siente con el sentido del tacto, parecido, y nunca han podido verlo. Es difícil decírselo a un hombre, pero uno tiene que hacer lo mejor que puede hasta que todos lo miremos cara a cara. Ahora, vemos a Jesús aquí, cansado, fatigado, y yo tan solo puedo imaginarme, él sabiendo que hay un gran trabajo al siguiente día que le espera allá en Gadara, donde hay una sola alma que está clamando por Dios. ¿Pueden imaginarse a Jesús tomando un cansado y fatigado y atravesando un mar tormentoso solamente para llegar a un alma? Pero él lo hace. Esa es la manera en que él lo hace. La barca estaba cruzando y él tomó la oportunidad para descansar un poquito, para despertar. Y sus discípulos se habían regresado a los remos y a sus labores cotidianas, a lo que ellos hacían. El avivamiento para ese día había terminado, igual que el día de hoy, yo creo. Yo creo que es la misma cosa. Y durante este tiempo, él había tomado un pequeño descanso, tal vez solo entre las reuniones. Y los discípulos se habían regresado a sus viejas ocupaciones. Ahora, entremos allí donde están ellos. Yo creo que ellos se habían estado regocijando, hablando de las cosas que vieron suceder ese día. Grandes cosas habían acontecido. La gente había sido sanada, leprosos. Y ellos estaban teniendo un gran tiempo. Y a medida que continuaban con el trabajo de la iglesia o ellos, una iglesia no es el edificio, amén, es la gente lo que hace a la iglesia, amén. Y ellos se estaban regocijando en lo que habían visto acontecer. Y ellos podían haber estado discutiendo sobre si era el Mesías, sus reclamos.
Él reclamaba que era la palabra. Él reclamaba ser la palabra. Y el mensaje de esa hora. Y el profeta, que había sido la palabra antes allá, lo introdujo a él y dijo: mi tiempo se ha terminado. Yo he cumplido mi parte, la palabra que se suponía que yo iba a cumplir. Ahora él va a manifestar el resto de la palabra de aquí en adelante. Así que mi tiempo ha terminado, Juan. Así que él tenía que salir de la escena cuando Jesús entrara a la escena. Y cuando él vino a la escena, vino exactamente y haciendo exactamente y actuando exactamente de la manera que el Mesías era supuesto a actuar, lo que él debía de hacer. Y esa pudo haber sido su discusión mientras ellos platicaban. 25. Tal vez uno de ellos tenía un testimonio. Uno de ellos diría: ustedes saben, yo nunca había pensado en eso demasiado hasta que yo empecé a leer la escritura sobre lo que el Mesías debía ser, porque él había de ser el profeta. Y luego yo entendí eso. Otra cosa, cuando yo lo vi a él partir el pan y alimentar a toda esa gente, ¿quién podía crear sino Dios mismo? Así que ese debía ser el Mesías. Y ellos, nadie puede crear sino Dios. Dios es el único creador que existe. Y aquí él tomó 5 pequeños panecillos y 2 pequeños peces y alimentó a 5,000 y se regocijaron 7, y perdón, y se recogieron 7 canastas llenas de piezas que sobraron. Cuando nadie podía hacer eso más que Jehová, el mismo aquel que hizo llover pan de los cielos. Ese es el único que podía hacerlo. Y aquí está él, conocido entre nosotros, en una forma humilde de carpintero, un hombre ordinario. Aquí está el Jehová que vive en los cielos. Nadie podía verlo. El Dios invisible siendo visible aquí entre nosotros, porque nosotros le hemos conocido. Él hace las mismas obras que Jehová hizo. Y él les dijo: si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. El Mesías debía ser Jehová Emanuel, Dios con nosotros. Y si yo no hago las obras de Emanuel, si yo no me comporto como Emanuel, si mis obras no son como las de Emanuel, entonces yo no soy Emanuel. Pero si ustedes no me pueden creer a mí, solo observan las obras que yo hago. Ellas testifican quién soy yo, ¿ven? 26. Y esa pudo haber sido su discusión mientras platicaban. Y luego el tema pudo haber salido después de eso, cuando tal vez muchos de ellos pudieron haber testificado. Allí estaba Andrés, él pudo haber testificado. Pedro pudo haber dicho lo que Jesús le dijo a él, pues, ¿llamarme por mi nombre? ¿Quién podía saber mi nombre excepto Dios? Él me llamó por el nombre que tenía. Él me dijo quién era yo. Él dijo el nombre de mi Padre. Y el hombre nunca me había visto. Pues tiene que ser el Mesías. Y nosotros lo notamos. 27. Ahora hallamos. Entonces, que ellos pudieran haber discutido las actitudes de la gente frente a eso. Esa pudo haber sido su siguiente discusión. Jesús estuvo dormido todo ese tiempo. Se fue a la parte de atrás a descansar. Ahora entremos a la escena y observémosle. Los comportamientos de la gente. Unos de ellos dijeron, bueno, algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos dijeron, nunca ha hablado hombre como este. Porque lo que el hombre dice, Dios respalda lo que él dice. Y sabemos por medio de nuestra escritura que si Dios vindica a este hombre, si lo que él dice llega a suceder, entonces sabemos que Dios está con ese hombre. Y Dios nos ha dicho que le temamos a ese hombre porque él está con él. Su palabra es la palabra de Dios, así que témanle a él. Y ellos dijeron, ahora,
Esa es la razón por la que ellos tuvieron un gran temor después que lo vieron a él hacer que el viento y las olas le obedecieran. Ellos temblaron porque sabían que ese era Dios. Tenía que serlo. Dios honraba su palabra. Lo que él decía, eso sucedía. Entonces ellos supieron que ese era el Mesías. 28. Ahora, mientras ellos discutían el comportamiento, dijeron, algunos de ellos creyeron y unos de ellos no creyeron. Ahora, nosotros siempre encontramos eso entre las iglesias. En cada congregación encontramos tres clases de personas. Francamente, yo prediqué de eso. Aquí no hace mucho, creo que en la ciudad de Nueva York o en alguna parte, en tres clases de personas. Y eso es creyentes, incrédulos y creyentes manufacturados. Y solamente uno o dos capítulos después de esto, encontramos que su propio equipo llegó a eso y probó exactamente que eso es lo que eran. Ahora, pensemos en los creyentes e incrédulos solamente por un segundo aquí. Los creyentes son los que están ordenados y predestinados a la palabra. En el minuto que ellos lo ven, quedan satisfechos. La vida brota en ellos y lo aceptan. Esos fueron los discípulos. No había ni un cuestionamiento en sus mentes sobre eso, en lo absoluto. Ellos lo siguieron inmediatamente. Los discípulos eran creyentes. Ellos creyeron. 29. Ahora, la mayoría del tiempo, un real incrédulo pretenderá que él lo cree. Ahora, los incrédulos fueron como los 70 que lo siguieron en la popularidad y en las guirnaldas de su ministerio. Estaban contentos de poder pararse cuando él podía resucitar a los muertos y limpiar a los leprosos y predecir las cosas que iban a suceder inmediatamente. Pero un día él habló de algo que estaba fuera de su credo. Y tan pronto como él dijo algo que interfería con lo que ellos creían, los 70 dijeron, dura es esta palabra, dijo. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre que sube al cielo, ¿de dónde él vino? Ahora, este hombre con el que hemos dormido, este hombre que come con nosotros, este hombre que se lava la cara y las manos en las mismas vasijas donde nos lavamos, este hombre que come como yo, duerme como yo, con sus altibajos, y dice que él descendió del cielo, eso es demasiado para mí. ¿Ven? ¿Y qué hicieron ellos? No pudieron quedarse sentados por toda la reunión. Ellos se levantaron y se fueron. Uf. ¿Ven? Se llenaron. Esos son los incrédulos. ¿Ven? Ellos no pudieron soportarlo. No, señor. Ellos se fueron y ya no anduvieron más con él. Párrafo 30. Ahora, hay unos creyentes que no hay nada que pueda separarlos de eso. Y están los incrédulos. Y tan pronto como cualquier cosa se dice que no está de acuerdo con lo que ellos creen, recuerden, la Biblia nos enseña que el incrédulo sería tan parecido al verdadero creyente que engañaría al mismo elegido si fuera posible. Vean, eso es incredulidad. Pero tan pronto como se dice algo que a ellos no les gusta, se van. Vean, eso es incredulidad. Eso lo muestra exactamente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Despierta Jesús, mensaje predicado en Shiverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. Párrafos 31 dice, cuando la luz de vida está resplandeciendo para traer esa semilla, ¿qué le pudiera hacer a una roca? No le hará nada. ¿Qué pudiera hacer sobre sustancia muerta? No ha sido enviada la sustancia muerta. El sol resplandece para una semilla que es germinada a vida. Y esta Biblia y su palabra es la hora en que estamos viviendo.
está resplandeciendo sobre aquellos que pueden captar la vida eterna, aquellos que son predestinados a verla. Y no le hará ni un poquito de bien al resto de ellos. No hay vida ya que pueda salir por el sol o por la luz. Entonces hallamos que ellos le dieron sus espaldas y ya no caminaron más con él. Fue entonces cuando esa gran cosa noble se dijo sobre Simón Pedro, dijo Jesús, después que los 70 le habían dejado. Cuando él dijo, bueno, que él les dio una doctrina fuerte. Él, sus días de sanidad estaban por terminar. A él no le interesó. Ya no iba a hacer muchas sanidades. Él les iba a decir sobre algo que era mejor. Y él dijo, comenzó a decirles eso. Él allí les reveló quién era en realidad. Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre ascender al cielo, ¿de dónde él ha venido? Ahora tenemos tu acta de nacimiento aquí. Tú naciste de María y José allá en Nazaret. Y tú aquí dices que has descendido del cielo. Bueno, eso es, tú estás loco. Yo creo, ven. Bueno, nosotros no queremos seguir a un hombre como ese. Así que ellos se fueron. Se fueron. Esos son los incrédulos. Párrafo 32. Pero noten, hay creyentes. No importa lo que suceda, lo que se lleve a cabo, qué tan duro sea, qué tan misterioso, ellos lo creen de todas maneras. Eso es igual como cuando se ora por un hombre o una mujer. Ellos lo creen. No hay nada que los hará cambiar de parecer. Ellos son creyentes genuinos y nada, no importa qué tan dura parezca lo que esto es y si esto no sucede, eso no tiene nada que ver con ello. Ellos lo creen de todas maneras. Ahora, él pudo haber dicho muchas cosas que los discípulos no creían o que no vieron, pero ellos lo creyeron de todas maneras. Ellos continuaron con eso, porque ellos estaban seguros que la escritura había identificado plenamente que Jesús era ese Mesías. 33. Yo creo que la escritura hoy en día identifica plenamente este gran movimiento de Dios en los últimos días, del Espíritu Santo, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo creo que la escritura lo identifica plenamente. A mí no me importa lo que alguien más piense al respecto. Nosotros creemos que eso es la verdad porque está identificado plenamente. Usted dice, hermano Branham, yo sé que usted lo entiende. Yo no lo entiendo. Yo solamente lo creo. Yo no puedo entender estas cosas. No trato de entenderlas. Usted no puede entender a Dios. Él tiene que aceptarse por fe. Y fe es algo que usted cree que no puede explicar. Allí lo tiene. Allí está la verdad. 34. Ahora hay otro grupo que siempre anda alrededor y ese es el creyente manufacturado. Ahora, ese creyente manufacturado es considerado un hipócrita. Ahora, tomemos a un creyente manufacturado. Ese fue Judas. Él fue el creyente manufacturado. Y el creyente manufacturado espera y espera, tratando de encontrar una manera de obtener algo. Ellos se quedan alrededor el suficiente tiempo solo para ver si no pueden encontrar alguna falta. Entonces salen y lo exponen a algún lugar. En algún lugar. Nosotros queremos darnos cuenta qué tipo de truco, qué pata de conejo tienes que sobas detrás de tus orejas. ¿Cuál es el truco? Para así ellos poder imitarlo o algo. Eso es de creyente manufacturado, como esos Judas. 35. Esos son los incrédulos, los creyentes manufacturados y los creyentes. Esos tres todavía existen por todas partes en todo el mundo. Siempre ha existido y siempre existirán. Ahora piensen en eso esta noche, aquí y en esta cinta para aquellos que lo escucharán. Esas tres clases que están sentadas son tres clases de esa manera que siempre se reúnen. Una para ellos no hace ninguna diferencia lo que venga o vaya. Ellos todavía lo creen. Ellos están totalmente convencidos. Otros creerán mucho de ello y luego no creerán y no quieren creer el resto. Esos son los incrédulos. Y luego los creyentes manufacturados son los que se esperan, que se quedan alrededor hasta que encuentran algo. Ellos dicen, allí lo tienen. Eso es lo que es.
Allí, yo pensé que había algo. Allí lo tienen. Pero un verdadero creyente eso no lo hace titubear en lo absoluto. Nada lo hace titubear a él. 36. Quede Jesús parado allá con todo su rostro escupido y sangre en su rostro y una corona de espinas sobre él y todo que él tenía allá, una multitud burlándose y demás. Bueno, ¿qué pensaría el incrédulo sobre eso? ¿O el creyente manufacturado? Lo acaba de vender a él. Y usted se da cuenta que el creyente manufacturado es aquel que lo vende a usted. Él es aquel que le arruina su ministerio. Es ese creyente manufacturado. 37. Pero el creyente verdadero no importa qué. Ellos están completamente satisfechos, están completamente convencidos, porque la vida que está en ellos ya ha llegado a ser Cristo. Es Cristo, ya no es usted, pero Cristo que vive en usted. Y no importa, no hay nada. Pablo dijo, presente, futuro, muerte, peligro, desnudez, lo que sea que pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo. No. Qué tanto de esto, de aquello, lo otro se levante? ¿Cuántos doctores de divinidad traten de quitárselo con explicaciones y diciendo que es para otro día? Eso no lo separa a usted en absoluto. Usted ha llegado para quedarse. Es usted en Cristo. Ya no está usted por su cuenta. Ese es usted. Usted y Dios, solos. 38. Y tan pronto como el incrédulo pueda conseguir una rendija, él de todas maneras está tratando de escapar, entonces se va. El creyente manufacturado se queda un poquito más hasta poder encontrar algo donde él puede amontonarle las críticas. Así que allí tiene a sus tres, todos juntos. Esa es la clase que ellos tuvieron entonces. Esa es la clase que ellos tienen hoy. Esa es la clase que ellos tendrán siempre hasta que Jesús vino a Dios en el gran juicio del trono blanco. Lo separará. Unos dicen, nunca ha hablado hombre como este. Lo que él dice llega a suceder. Otros, el incrédulo dice, él es Belcebú. Él está fuera de sí. El hombre ha perdido la mente. Ustedes saben, hay una gran cosa que Satanás intenta hacer. Él intenta hacer que el mensajero, la gente que en verdad ha recibido el Espíritu Santo, intenta decir que ellos han perdido la mente. Yo tuve una pequeña carta circular, una carta sobre eso el otro día. Afuera decía, pobre hermano Branham, decía, nosotros creíamos que él era Elías. Y decía, ustedes saben que, ustedes saben, él perdió la mente. Y decía, el manto de Elías cayó sobre Eliseo, eso fue mi esposa. Y ella lleva el ministerio para continuar con una doble porción, una mujer. ¿A poco fue así? ¿Acaso Elías perdió su mente o fue llevado sin muerte en el carruaje del cielo? Ven, pero no simplemente tiene eso. Vean, eso es con lo que nosotros tenemos que contender. Uno de ellos dicen, al incrédulo dice, este tipo es Belcebú. Párrafo 40, por último. Debió haber sido Juan que dijo, solo piensen en este quien hace todo esto. Ahora, de regreso con el creyente otra vez. Dijo, solo piénselo, aquel que ha hecho todo esto que estamos pensando y hablando, y las diferentes expresiones de la gente. Todos nosotros somos creyentes, dijo él. Nosotros lo creemos. Sí, señor. Estamos satisfechos de saber que ha sido identificado plenamente. Allá está recostado él, un hombre mortal, acostado allá mismo en la cubierta, allá atrás en lo que parece una litera, dormido sobre una almohada. Lo pusimos a él allá atrás para que durmiera. Pero piénsenlo, el mismo Dios de la creación está navegando estas aguas con nosotros. Oh, hermanos, amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje, Despierta Jesús. Servicio realizado en Schiller, Louisiana, Estados Unidos, del día 30 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Continuamos con el mensaje Despierta a Jesús. Párrafo 41. Esas aguas eran traicioneras,
Ustedes saben, una tormenta llegó y todavía provoca las mismas cosas, si es que alguna vez han andado por Jerusalén. Me imagino, Jack, ¿tú te acuerdas? Esas tormentas todavía arrasan por esa grieta ya, golpean el mar y ahogan a esos pescadores, igual como sucedía entonces. Vienen y uno ni siquiera puede ver la tormenta aproximándose. De repente ya está allí. Y solo piensen en ellos ahora, todos nosotros en toda nuestra vida hemos temido pasar por esta agua peligrosa de aquí. Pero recuerden, el mismo que sabemos que es el Creador está acostado justo aquí en la barca con nosotros. Yo me siento bien. ¿No se sienten así ustedes? Ellos dijeron, amén. Sí, Señor, aquí está Él en la barca. 42. Y lo que es conocer el día en el que estaban viviendo, en la que ellos habían visto la identificación que, y estaban satisfechos, no importaba lo que alguien más hubiera dicho. Su discusión había sido sobre creyentes y creyentes manufacturados y demás, pero ellos mismos lo habían creído y ellos sabían que lo tenían a él con ellos. No importaba el resto de las personas, ellos estaban felices de tenerlo a él. Yo también lo estoy, ¿no lo están ustedes? La congregación dice amén. No importa lo que el resto del mundo diga, yo estoy feliz de saber que él está navegando las tormentas, tormentosas aguas de la vida junto conmigo, aquí mismo en la barca, amén, amén, navegando por las aguas solemnes de la vida, y él lo hace y en todas las aguas peligrosas sin conocer la hora en que usted pudiera ser disparado, morir, caer, muerto, lo que sea que pudiera suceder, pero el Creador... 43. ¿Qué es usted de todas maneras? Usted es un pequeño terrón de barro de Luisiana con algo de vida en él. Eso es todo. Aun si usted es de Texas, de ese gran lugar, todavía usted es solo un terrón de lodo de Texas con una poquita de humedad y eso es todo lo que usted es exactamente. Y eso es solo a lo que usted va a regresar. Pero después de todo, ¿cómo pudiera ese lodo hablar, respirar, comer, si no tuviera vida en él? Piensen, tenía que ser creado, y el mismo creador que lo creó va en ese barco de lodo. Amén. Él me hizo lo que soy, sin un deseo. ¿Cuánto más él puede levantarme por mi deseo, por la palabra de su promesa? Navegando por el mar solemne de la vida, deberíamos vivir con él. Dejar que su espíritu trabaje en nosotros, pues un naufragado y desanimado hermano, al ver, se animará nuevamente. Piense, él está con nosotros de forma segura. Qué sensación de seguridad mientras navegamos las aguas peligrosas. Debió haber sido algo parecido a nosotros aquí ahora en este preciso tiempo presente, después del avivamiento, festejando los resultados. 44. Yo me acuerdo de mi primer viaje a Shreveport, Luisiana. No había oído de Jack Moore y yo creo que fue el hermano Richard Reed. Yo no he visto al hermano Reed en años, que me habló sobre el hermano Moore de por acá o el hermano Kitson, uno de esos dos hermanos. Se me olvida ahora quién fue. Yo me relacioné con el hermano Jack y vine para acá. Su hermosa madre anciana, ella todavía estaba sentada aquí en alguna parte. Ella tenía un problema estomacal y nosotros oramos por ella. Ella estaba comiendo comida para bebés. Ella ha podido comer desde entonces su comida normal. Y cómo fue que qué gran avivamiento se levantó, se esparció. Y con él vinieron Billy Graham y Oral Roberts y Tommy Osborne. Grandes hombres guerreros salieron de esa pequeña. Brotó rápidamente del avivamiento. Hizo grandes cosas. 45. Ese día en aquel lugar... Hace como 33 años o 34, estando parado en la ribera del río Ohio, en el puente, como alrededor de 5.000 personas o más se juntaron en la ribera. Yo tenía como 20 años, 23, 22 o 23 años de edad. Mi primer avivamiento. Yo estaba bautizando a 500 personas esa tarde y los diáconos me habían conducido al agua. Y cuando iba en la persona número de 17, cuando estaba bautizando, yo escuché una voz decir, mira hacia arriba. Yo volteé para mirar hacia arriba. La mamá de Billy
Nosotros todavía ni nos habíamos casado en ese entonces, solo salíamos juntos. Aquí venía la columna de fuego dándonos vueltas desde esos cielos azules brillantes. A las 2 en punto de la tarde, el 15 de junio, venía directamente de los cielos de esa forma. Y una voz rugió por todo el lugar y dijo, como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tú tienes el mensaje que ahora precursará la segunda venida de Cristo. Los fotógrafos tomando la foto. 46. ¿Cómo podíamos creer eso con apenas una educación primaria de escuela y demás? Pero yo lo creí. Esa tarde, cuando yo estaba tan cansado, cuando terminé de bautizar, ellos tuvieron que venir a sacarme del agua. Yo casi no me podía mantener más tiempo parado por la corriente del río. Y eso salió y descendió y ellos tomaron una fotografía de eso. Fue publicado en el diario el Associated Press. Salió casi por todo el mundo, hasta arriba a Canadá. El hermano Lee Bell todavía tiene una copia de eso, yo creo, en el Associated Press. Una luz misteriosa aparece sobre un ministro local bautista mientras bautizaba al pie de la calle Spring en Jeffersonville, Indiana. El Gerardo de Louisville lo captó, tomó la fotografía y salió y fue a dar a él, Associated Press. Ahora, eso fue hace muchos años. ¿Cómo podía ser esto así? Pero fue así. Dios lo dijo. Eso lo hace correcto. Y qué cosa tan gloriosa saber que nosotros tenemos a un Dios vivo. Y de allí han salido fuegos de avivamiento por todo alrededor del mundo. Y ahora grandes campañas de sanidad y grandes cosas misteriosas han sucedido. 37. La primera vez que vine ante ustedes, yo les tenía que tomar de la mano y simplemente sostenerlos de esa manera para una conexión. Y después yo no pensaba en lo que iba a decir. Y ustedes vieron el resultado de eso. Todavía sucede y se ve de esa manera. Y después él me dijo, si tú eres sincero, llegará el tiempo cuando conocerás los mismos pensamientos de sus corazones. Todos ustedes, muchachos de ustedes, todos ustedes, muchos de ustedes, se acuerdan de eso. Y llegó a suceder de esa manera exactamente, unos años después de eso. Yo estaba allá arriba en Queen City, Regina, en Canadá. Y estando parado en la plataforma con el doctor Aaron Baxter y con ellos, y un hombre vino atravesando la plataforma. Y la primera cosa, yo ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Dije su nombre, le dije lo que estaba mal con él, y así continuó. Desde entonces, eso se ha llevado a cabo. Ahora, ha llegado otra etapa que nunca podré decir, pero hablará por sí mismo. 48. Pero recuerde, en el gran ministerio causó un avivamiento de fuego y salió dándole la vuelta al mundo. Y ahora, en estos últimos años, ese avivamiento ha durado más que cualquier avivamiento que se haya conocido en la historia. Ningún historiador puede decir que un avivamiento haya durado apenas más de 3 años, en ningún tiempo, pero este lleva 15 años o más, seguidos en constante avivamiento. Pero ahora el avivamiento ha muerto, apenas puede, y luego vino la lluvia tardía, y un poquito de lo último de su tipo está barriendo ahora por Inglaterra, y es solo el último aliento antes de terminar. La iglesia se ha asentado otra vez en la Odisea, inconforme a la edad. Tiene que ser de esa manera, exactamente, tiene que ser de esa manera. Y ahora nosotros estamos festejando sobre las migajas que estamos recogiendo de ese avivamiento. 49. De esa manera es que estaban aquellos discípulos después de ese día de avivamiento, esperando el siguiente día. Jesús durante ese tiempo estaba descansando. Tal vez él estaba descansando del avivamiento, así como él estuvo descansando en el séptimo día. Después que él había hecho la tierra al sexto día, entonces la Biblia dice, él descansó en el séptimo día. Bueno, quizás eso era lo que él estaba haciendo, él estaba descansando. Pues de repente, los problemas empezaron, solo dejen que la iglesia empiece a descansar un poquito y entonces los problemas empezarán. La barca comenzó a mecerse, las velas se volaron y el agua empezó a llenar la barca. Parecía como que toda esperanza de sobrevivir se había ido, aunque ellos lo habían visto a él hacer muchas cosas.
cuando las dificultades aparecen. Ahora aquí voy a terminar en unos cuantos minutos porque vamos a comenzar la línea de oración. Nosotros hemos visto todas estas cosas, hemos visto los pros y contras de la gente y ahora ha llegado el sitio donde está como inactivo. Estamos hablando sobre lo que él ha hecho y demás y mirando lo que él va a hacer. Eso simplemente es humano. Los seres humanos siempre estamos diciendo de las cosas que él hizo y de las cosas que ellos creen que él va a hacer y olvidándose de lo que él está haciendo. 50. Ellos hicieron las mismas cosas. Ellos lo habían visto a él allá afuera sanando a los enfermos y levantando a los muertos y prediciendo cosas y diciéndoles a las personas los secretos de sus corazones. Creían que iban en camino a otro avivamiento, pero cuando llegaron los problemas se olvidaron de todo eso. Esa es exactamente la manera en que nosotros lo hacemos. Es allí donde estamos sentados esta noche, sentados en el mismo punto. Sin embargo, si tan solo supiéramos, él está en la barca. Él es igual de grande aquí como lo fue cuando él estaba acostado en esa barca. Él es igual de grande como lo fue cuando él se paró en el espacio y creó el mundo. Él es igual de grande como lo fue cuando estuvo con Moisés en el Mar Rojo. Él es igual de grande como lo fue en la tumba de Lázaro. Él es igual de grande como lo fue cuando él sanó al leproso, como le dio la vista al ciego. Él es igual de grande como lo fue en los días del avivamiento Welsh. Él es igual de grande como lo fue en cualquier tiempo. Y él está aquí en la barca. Los problemas llegaron. Nosotros vamos a lugares, encontramos revuelos en la iglesia y hay rupturas. ¿Saben ustedes que eso arruinará a la iglesia? Quédense juntos. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. El compañerismo de una misma mente. Es así allí arriba. Ese amor y fe imparable en Dios y uno con el otro. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Ups. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Despierta a Jesús, servicio realizado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Despierta a Jesús. Párrafo 51. Pero encontramos ahora que el abastecimiento de agua está disminuyendo. Y en la región donde yo vivo, en Tucson, todo en aquel lugar tiene una espina. Todo. Cualquier cosa que usted mira tiene una espina. Y es porque está tan seco. Ahora, si estuviera aquí en esta región y si pudiera crecer, tuviera una hoja muy suave. Esa espina es una hoja enrollada, tan apretada y filosa. No hay instrumento que se pueda hacer así. No hay instrumento que pueda elaborarse como ese cactus saltador, porque tiene unas barbas, un pequeño anzuelo hasta la punta. Y aún así usted no pudiera fabricar un instrumento como ese, pero la naturaleza ha enrollado ese y le saltará directamente a uno. Usted no tiene que ir a donde está, eso se le pega a uno. Y de esa manera es con el pecado. Usted no tiene que entrar en eso se le pega a usted. Saltará sobre usted. No ande cerca de eso. Aléjese de la incredulidad. Pero nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Así que ellos lo habían visto a él hacer muchas cosas grandiosas y podían hablar al respecto. Pero cuando el tiempo de problemas llegó, todo se olvidó. 52. Ahora, piensen solamente en las cosas que le hemos visto a él hacer, con la prueba infalible de la identificación de su palabra. Y sabemos que el Gran Espíritu Santo aquí en estos últimos días
es el mensajero de la hora. Él es aquel quien nos lo está probando a nosotros y haciendo cada promesa que Él prometió hacer, cada señal y cada obra y cada palabra llegando a suceder como Él dijo que sucedería. Y aún la miran de forma despectiva. Si fuese aceptada en los altos rangos, yo me apartaría de eso. No puede ser Dios y ser aceptada allá arriba. No, señor, no, de ninguna manera, nunca lo será si fuese aceptada. Pero por cuanto es aquí, abajo, de esta manera, por esa razón es que yo la creo. ¿Ven? Es allí a donde viene, es allí en donde ha sido prometido. 53. Y ahora vemos todo perfectamente en línea. Y conociendo que estamos en los últimos días, ¿y qué ha sucedido? Los problemas han llegado. ¿Y todo lo que le hemos visto a Él hacer? ¿Cómo es que Él ordenó nuestros hogares? ¿Cómo fue que Él unió al padre y a la madre otra vez? Ustedes lo han visto, esposo y esposa, juntos otra vez. Él ha sanado a sus enfermos, acostados allí con cánceres, cuando muchos de ustedes lo han traído enfrascados y en tarros y ollas. Y doctores han testificado, han firmado declaraciones. Yo tengo montones de ellas y cajas llenas. Y aún 5 casos con testigos de muertos resucitados después de haber estado muertos por horas y horas. Bueno, el que duró más tiempo que yo conozca fue desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, más o menos, ¿ven? 54, no, discúlpenme. Un niño pequeño en aquel lugar que la madre lo había cargado en sus brazos toda la noche. Había muerto una tarde y ella lo cargó toda la noche en sus brazos. Vino a la reunión allá en California y me llevaron esa tarde. Había muerto la tarde antes que eso. Y ella manejó toda la noche. Llegó allí, no podía entrar al lugar. Y ella colocó una pequeña silueta fría en mis brazos de un bebé muerto que había muerto un día antes. Y estando parado, sosteniendo a este pequeño bebé, y solo se dijo una oración. Su pequeño cuerpecito se puso tibio. Él se volteó y miró. Yo se lo di de vuelta a su mamá, ¿verdad? Eso es correcto. 55. Ahora, pero entonces cuando nosotros vemos esas cosas y las examinamos cabalmente, identificadas como ciertas, entonces, ¿por qué nos asustamos cuando empiezan a llegar los problemas? Ellos habían estado testificando mucho sobre las cosas que se habían hecho, que se les olvidó quién estaba con ellos. Para entonces lo habían olvidado, porque había problemas. Igual que ahora, nosotros tenemos problemas que no podemos remediar. Ellos intentaron con las velas, y el viento estaba demasiado fuerte, se las voló. Ellos intentaron con los remos, y las olas estaban tan grandes que se las quebró. Les quebró los remos. Después, ellos, la pequeña barca fue dejada a la deriva. Probablemente ellos amarraron la quilla o el timón. Y cuando lo hicieron, simplemente tuvieron que dejar que se condujera a cualquier lado donde se fuera. Y estaba salpicando y arrojando agua. Uno tiene que cabalgar la ola en una barca. Ustedes, compañeros que manejan barcas, saben que uno no puede encararla con un viento como ese, de frente a la ola. Se lo hacen. Si lo hacen, ustedes llevarían al barco a cabecear hasta el fondo. Así que ustedes tienen que guiar a la barca, que se meza con la ola. A medida que las olas se mueven, usted se mece adentro y fuera con ella. Cuando están, si no lo hacen, ustedes encontrarán a su barca llena de agua. 56. Bueno,
Después de que todo se había quebrado y que ya no lo podían mantener por más tiempo, ellos tuvieron que dejarla a la deriva. Y cuando lo hicieron, entonces la barca se llenó. Parecía como que todas las esperanzas se habían ido. Y allí estaban ellos, atribulados y asustados. ¿Qué tiempo era ese? Era un problema que ellos ya no podían remediar más. Y entonces el temor entró cuando ellos se dieron cuenta que no podían remediarlo. Y nosotros nos hemos topado igualmente con problemas. Nos hemos topado con problemas que nosotros, problemas nacionales que nuestra nación no puede remediar. Miren el vandalismo en nuestra nación. Acaban de asesinar a nuestro presidente y luego fueron y le dispararon al muchacho. Eso es igual de vandálico como el tipo que le disparó al presidente, en mi opinión, en un asesinato a sangre fría. Si él se sale con la suya en eso, entonces ellos seguirán haciéndolo. Probablemente él se saldrá con la suya también, pero solo vean lo que ellos hacen. Todo el mundo. Si ponemos a un Abraham Lincoln en cada parroquia de todos los distritos, ellos de todas maneras lo van a hacer. Vean, es un problema que no podemos remediar. La cosa pecado, incredulidad y maldad nos ha salido la maleza. Ha crecido a nuestro alrededor, ha envuelto a toda la nación. Nosotros tenemos problemas de iglesia, argumentos, discusiones. Pareciera ser que no podemos remediarlo. Tenemos ahora lo que ellos están tratando de hacer. Ahora todos ellos se han juntado para el concilio de iglesias. Nosotros no podemos remediarlo. Nosotros hemos tratado de introducir la palabra. Cristo trató de traerla de vuelta al mostrarse. Él mismo, la resurrección. Por 2000 años, Él todavía es el mismo. Ellos le dieron la espalda y se fueron. Son los incrédulos. Los creyentes manufacturados todavía esperan para encontrar una falta en eso. Tanto como pueden, siguen y siguen. ¿Por qué es? Es la misma cosa repitiéndose otra vez. 58. La palabra. Ellos deberían de saber cuál es el remedio para todas las cosas. Es Dios. En San Juan 1 dice, Él es la palabra. Nosotros todavía tenemos la palabra para sacarnos de esto. Nosotros no necesitamos un concilio de iglesias. Nosotros no necesitamos todos estos dogmas y cosas siendo mezcladas con el mundo. Nosotros tenemos aquí a la Biblia, que nos dice cómo dirigir esta cosa. De regreso a la Biblia, de regreso a su mensaje. Ese es Cristo entre nosotros, la Biblia. Biblias vivientes, vosotros sois epístolas, Biblias vivientes, la palabra del Dios viviente a través de ustedes, eso es lo que necesitamos, eso es lo que ha causado que el comunismo esté a la alza en Rusia. El comunismo no es ningún gran partido, hay solo 1% de Rusia que ahora es comunista, 1%. El 99% todavía es libre, pero ellos son los que están gobernando. Ellos son los que gobiernan. ¿Por qué se incrementó en primer lugar? Por causa de la corrupción de la iglesia. Eso es lo que lo ha provocado. Ellos le quitaron todo el dinero a la gente para la iglesia y ellos viven cualquier clase de vida. No eran más que cualquier otra logia. Y la gente se enfermó y cansó de eso. Y fue así como el comunismo nació. Así es como nace aquí la mundanalidad. Es por eso que estamos teniendo el concilio de iglesias. Es por eso que nos estamos yendo a esta confederación y cosas que estamos haciendo. Es por causa de que ellos han rechazado la palabra. ¿Por qué tienen una cena de sopa en la iglesia? ¿Para pagarle al pastor? ¿Por qué han rechazado la manera de Dios de pagar los diezmos? Ciertamente. ¿Por qué toman un credo?
porque ellos no quieren la Biblia. ¿Por qué toman un error? Porque no quieren la verdad. 60. Si un hombre corre al sótano y cierra sus ojos y dice, me rehúso a ver el sol brillando, no hay esperanzas para él. Pero si él quiere mirar, el sol está brillando. Si él quiere salir a donde está a disfrutar de sus bendiciones, muy bien. Si no lo quiere hacer, usted no puede hacer nada al respecto. Usted dirá que hay algo mentalmente mal en ese hombre. Bueno, hay algo espiritualmente mal en un hombre que toma un credo en lugar de la palabra de Dios, que es contrario a eso. En el día de la crucifixión, ellos desearon a un Barrabás, un asesino, en lugar de la palabra. Y el día de hoy están tomando un concilio, un asesino de la palabra, en lugar de tomar la palabra identificada entre nosotros. La misma cosa. Ese es el problema en el que nos hemos metido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Despierta a Jesús. Mensaje predicado en Shiverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 30 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice, ahora sus discípulos se meten en problemas en ocasiones. Sus discípulos como aquellos, en problemas físicos que los doctores no pueden remediar. Tal vez digan, usted tiene cáncer, está avanzado. Tal vez tenga una tuberculosis avanzada. Algún tipo de problema. Nosotros, así como ellos, se nos olvida quién está en la barca. Había una tormenta que estaba golpeando. Miren, Dios creó los vientos. Dios creó el aire. Dios creó el agua. Toda es su creación. Él la hizo. Pero fíjense, era el diablo que se metió en ella y que la azotaba. Eso es lo que causa el problema, es el diablo. Y ahora, si él es el creador y lo hizo así en el principio, ¿acaso esos discípulos no deberían de haber sabido que el creador acostado allí mismo podía detenerla? ¡Amén! 62. Dios los hizo a ustedes para que estuvieran saludables. El diablo se metió. ¿No creen ustedes que él debe de obedecerle a él? Igual que el viento, él hizo el cuerpo de ustedes. Él lo hizo un ser humano. Él les dio los ojos y les dio su salud. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es el diablo que se mete allí. Correcto. La única cosa que él está listo para hacer esta noche. Él ha estado descansando de otros avivamientos, pero él está listo a ser llamado. Vengo. Ellos deberían de haber sabido que él sabía que eso iba a suceder. Él sabe todas las cosas. Él sabía que sucedería. Estaba solamente probando. Solamente probó ser únicamente una prueba para que su fe. Yo dudo que él había estado dormido. Él solamente estaba recostado allá atrás. Él sabía lo que iba a suceder. Sí, solamente esperando a ver lo que ellos iban a hacer. Párrafo 63. Los escuchó a ellos allá testificando. Oh, gloria a Dios. Estamos satisfechos que es el Mesías. Oh, gloria, aleluya. Nosotros lo sabemos. Esa es la verdad. Y digo, yo simplemente lo voy a ver. Muy bien, Satanás, suéltate ahora. Miraron allá afuera y, oh, todas las esperanzas se han ido. Oh, vamos a perecer. Muchachos, ¿qué podemos hacer? Y el propio Creador del que había estado hablando, acostado allí con ellos. ¡Aleluya! El mismísimo Dios que nos dio el Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu Santo que cayó en Pentecostés, está justo aquí con nosotros esta noche. ¡Amén! El mismo que resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, el mismo ayer y hoy y por los siglos, probándonos que Él está aquí con nosotros. Párrafo 64.
Quizás él ha permitido que venga este desplome, lo ha llamado, que venga aquí, solo para averiguar lo que usted hará. Esa es la manera en la que él lo hace, para probar su fe, para ver lo que usted hará. ¿Se irá? ¿Acaso la Biblia no dice, todas las cosas les ayudarán a bien a aquellos que aman a Dios? Él probó cabalmente quién era él. Él ha probado cabalmente hoy quién es él, porque él lo ha probado de la misma manera que lo hizo entonces. Él todavía es Mesías, todavía el mismo. Él todavía es la palabra, un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Él todavía discierne igual como él lo hizo. Él todavía sana de la misma manera que siempre lo ha hecho. Él todavía crea igual como él siempre lo ha hecho. Él todavía levanta a los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Él es el mismo que siempre ha sido. Él prueba que está aquí mismo entre nosotros y precisamente en nuestra barca. Y luego los problemas llegan y todas las esperanzas se han ido. Sí, no es eso, no es esto igual que los discípulos. Eso es correcto. Él había probado quién era él por la palabra y las señales. Ellas habían vindicado completamente que él era quien era. Él dijo, si yo no hago las obras que fueron escritas de mí, entonces no me creéis. Pero si yo estoy haciendo las obras que fueron escritas de mí, entonces creed que los estoy diciendo la verdad sobre eso, que es la misma cosa que tenemos hoy. Él dijo, escudriñad las escrituras, ellas son las que testifican de mí. 65. Ellos deberían de haber sabido que Él era el Dios de toda la creación, sobre todo lo que se podía hacer, si Él lo había hecho, el viento que sería. Él hizo la tierra que había de ser. Él hizo el agua que había de ser. El Creador acostado allá y probó que Él tenía el poder sobre todo. Y ellos creían eso, pero se les olvidó que Él estaba en la barca. Porque él no les estaba dando palmaditas en la espalda todo el tiempo, diciendo, sigan adelante, muchachos, está por pasar aquí afuera. Ahora, si sucede, solo recuerden, yo estoy justo aquí con ustedes, aquí viene ahora, muchachos, voltemos y miremos. Ahora, en unos cuantos minutos más, ahora, oh no, él no hizo eso. Él prueba a cada hijo o hija que viene a él para ver si le creerán. Sí, señor. Él los había hecho. ¿Acaso no le obedecerían a Él? Recordemos también, Él ha hecho nuestros cuerpos. Tiene que obedecerle a Él también. ¿Acaso no le obedecerá a Él este pequeño 66? Y les he llamado un terrón de polvo de Texas y de Luisiana. Eso es lo que ustedes son, lodo. Ustedes fueron levantados del polvo allá y es allá a donde regresarán. Ustedes solamente tienen 16 elementos en ustedes, un poquito de humedad y un poquito de petróleo, un poquito de potasio y un poquito de calcio y algo de luz cósmica. Y eso es prácticamente lo que ustedes son. Trénselo todo junto. Y allí sale usted, tierra de Luisiana. Eso es todo lo que ustedes son. Pero recuerden, algo los hizo así. Y él mismo que los formó así a ustedes, vino a vivir en esto con ustedes, para que él pudiera hacerlos a ustedes algo diferente. Oh, vaya, oh, cómo debiéramos de mirar hacia eso. Recuerden, él prometió que a través de este pequeño terrón de tierra volvería a este terrón que está caminando con la vida con él. En él, perdón, cuando la vida lo deje, volverá de nuevo al polvo. 67. Pero ¿qué fue lo que él dijo en su palabra? Yo le resucitaré de nuevo en el día postrero. Amén. Yo le resucitaré. Él lo prometió. Después que el cuerpo ha muerto, aún después que el polvo haya estallado y regresado a los gases de la tierra. Sin embargo, como yo dije la otra noche, usted no puede aniquilar nada. El hombre no puede hacerlo, no hay aniquilación. El hombre no puede aniquilar nada. Es solamente Dios que puede hacerlo. Y recuerden, Él lo hará, aunque sea una cucharada de cenizas. Él dijo, yo le resucitaré de nuevo en el día postrero. Esa tierra tendrá que obedecer su mandamiento, porque Él la creó.
Si los vientos y las olas le obedecen, así también la tierra le obedece a Él. Amén. Despierten. Él está con nosotros. Todo lo obedece a Él. Párrafo 68. Después, los discípulos que vieron al final del camino, a unos de ellos les ha de haber amanecido, que el Creador estaba con ellos. Debe haber sido así que nos damos cuenta que ellos fueron y le despertaron a Él, y puesto que Él había estado con ellos todo el tiempo. Y ellos vieron su palabra escritural siendo vindicada. Y también nosotros. Y no hemos, cuando llamamos a Jesús, no es tan difícil. No tuvieron que ir y decir, oh maestro, despierta, 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 oh maestro, despierta, despierta. No, no. Ellos solamente dijeron, maestro. Dijo, aquí estoy. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él dijo, oh, ¿en dónde está su fe, hombres de poca fe? Eso es, olvidando que Él está con nosotros, llamando a Jesús a la escena para que haga algo. La gente de hoy dice, si pudiera saber con certeza que ese era Él, sí, tan solo pudiera estar seguro. 69. ¿Cómo podían ellos estar seguros? ¿Cómo fue que los discípulos estuvieron seguros de eso? Ahora escuchen, no porque él fuese un hombre educado, hasta donde sabemos, él no lo fue. Él únicamente tenía la sabiduría de Dios, pero de la educación del mundo. Yo no, nosotros no tenemos ningún registro de que él alguna vez haya ido a la escuela. Pero era un gran sacerdote o una gran persona de renombre. No, no, no tenemos ningún registro de nada de eso. Solo un hombre común. Pero ¿cómo podían saberlo ellos? Ahora presten atención, mucha atención, que no se les vaya a escapar. ¿Cómo podían tener la garantía de nosotros estamos seguros que tú eres el Cristo? ¿Cómo lo podían tener? Porque ellos habían visto la palabra prometida siendo vindicada, en otras palabras, hecha manifiesta, dándose a conocer. La palabra viviente de la promesa estaba ahora cobrando vida, proyectada directamente en ese cuerpo, y ellos sabían que Dios estaba con él. Párrafo 70. Pedro dijo, vosotros, hombres de Israel, de Judea, Jesús de Nazaret fue un hombre aprobado de Dios por las cosas que Dios hizo por medio de él. Nicodemo, ese gran hombre erudito, vino de noche. Él dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Pues dijo, ningún hombre puede hacer esas cosas que tú haces, al menos que esté Dios con él. Nos damos cuenta de eso. Pero, ¿por qué no lo aceptó él? ¿Por qué no lo hizo? Vean, era en contra de sus tradiciones. Ven, no. Sí, de la única manera que supieron que él era fue porque él hizo que la palabra de Dios predicha para ese día viviera por sí sola. ¿No entienden ustedes? ¿Cuántos lo entienden con claridad? Levanten su mano. Vean, él hizo que la promesa de ese día viviera y ellos estaban seguros que ese era el Mesías. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Despierta Jesús. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Despierta a Jesús, párrafo 71. Eso es lo que dijo la mujer, dijo. Ahora miren esto, no hemos tenido profeta por 400 años y nosotros sabemos que el siguiente profeta que aparecerá en la escena será el Mesías. Y aquí está un hombre allá afuera que me dijo las cosas que yo he hecho. Me dijo que yo había tenido cinco maridos. Todos ustedes son testigos de eso. El hombre estaba sentado allá afuera en el pozo de la ciudad, ahora mismo. Él me dijo que yo había tenido cinco maridos. ¿No es esta la mismísima señal que el Mesías debería de hacer? Él es la palabra, un discernidor de los pensamientos que están en el corazón. ¿No es él? Esa es la razón por la que la gente lo supo y estuvo segura que él era el Mesías. Y esa es la misma manera por la que nosotros sabemos que Él es el Mesías, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos.
y prometió hacerlo otra vez en los últimos días. Bueno, ellos lo crucificaron a él, sí, pero él resucitó de nuevo. 72. Allá en México, en el caso que les estaba platicando sobre el pequeño bebé que resucitó con el hermano Moore, ellos me hicieron una entrevista unos días después de eso. La iglesia la llevó a cabo y los reporteros de las noticias, ellos me dijeron, ahora, si hay una persona católica sentada aquí, yo no lo estoy diciendo por ustedes. Recuerden, mi gente es católica también. Pero fíjense, ellos son unas personas finas, son personas como lo somos nosotros, hambrientas, mucho de ellos, y con sed de Dios. 73. Este reportero dijo, esa fue una cosa muy noble, dijo. ¿Cree usted que nosotros santos puedan hacer eso? Repito, ¿creen ustedes que nuestros santos puedan hacer eso? Yo dije, sí, estuvieran vivos. Él dijo, ellos no pueden ser un santo hasta no haber muerto. Yo dije, ¿fue Pedro un santo antes de morir o después de que murió? ¿Ven? Sí. ¿Fue Pablo un santo antes de morir o después que él murió? Él hizo las mismas cosas, ¿ven? Ellos dijeron, esa es su opinión. Dijo, usted no es católico, ¿verdad? Yo dije, no, señor, yo soy protestante. Él dijo, usted no protesta. Yo dije, yo protesto, no de la gente, la doctrina de la iglesia, vea. Y él dijo, ¿qué opinión tiene de la iglesia? Yo dije, lamento que me haya preguntado eso. Y él dijo, prosiga y dígalo. Yo le pregunté. Yo dije, es la forma más elevada de espiritismo que yo conozco. Él dijo, ¿espiritismo? Yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿cómo podría usted llamarle a la madre iglesia espiritismo? Yo dije, ¿la madre de qué? Él dijo, la madre iglesia. Yo dije, señor, la madre de la iglesia romana. Sí, la iglesia organizada, ella es madre de eso. Apocalipsis 17 dice que ella es eso, la madre de las rameras. Pero yo dije, la iglesia no comenzó en Roma, comenzó en Jerusalén, ¿ven? Él dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, Dios es su palabra. 74. Así que él dijo, ¿y usted dice que es la forma más alta de espiritismo que conozca? Dijo, ¿cómo puede decir eso? Yo dije, cualquier cosa que interceda con los muertos es espiritismo. Todas esas mujeres caminando, que van caminando por la calle, jalando rocas y cosas, haciendo penitencia a una mujer muerta que mataron sus amantes y hacerle una santa por causa que la iglesia la canonizó. Yo dije, eso es espiritismo. Dijo, usted le ora a Jesús y él murió. Yo dije, pero él resucitó de nuevo, señor. Eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto. Oh, qué cosas. Vea, él resucitó de nuevo. Yo dije, yo espero no haber herido su sentimiento. Dijo, no, no hay ningún daño. Yo dije, muy bien, ven. 75. ¿Qué? Sí, oh, vaya. Nosotros olvidamos quién está en la barca, ¿ven? ¿Cómo podemos saber que él es el mismo ayer y hoy por los siglos cuando hay gente que dice, no es así? Su ministerio se lo regresa otra vez en el regazo a ellos. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y usted es igual de culpable de su sangre como lo fue Pilato. Está en sus manos. Usted no se lo puede quitar lavándose. ¿Han pensado algunas veces en eso? ¿Cómo les gustaría tener la sangre del presidente en sus manos? ¿Qué harían ustedes? Usted sabe lo que él espera. Bueno, esa es una cosa menor a tener la sangre de Jesús en sus manos. Eso es correcto. 76. ¿Qué si el hombre que mató al presidente, quizás Oswald no lo hizo? Ellos nunca sabrán quién lo hizo, por supuesto. Pero si él no lo hizo, ¿qué si el hombre está vivo esta noche y él sabe que tiene la sangre del presidente en sus manos? ¿Qué haría él si lo atraparan y si él fuese a encarar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mire los ojos enojados que lo estarían observando. Ustedes saben, él pudiera suplicar por misericordia, diciendo, yo no quise hacerlo, yo, déjenme decirles, yo soy un buen tipo, yo no quise hacerlo, no habría misericordia. Sería algo grave tener que mirar a través de la Suprema Corte de esa manera.
Pero ¿qué de mirar a los ojos de Dios cuando usted tiene la sangre de Jesucristo y es culpable de crucificarlo a él de nuevo? ¿Qué es de eso? 77. ¿En alguna ocasión se han fijado en un piloto aviador antes de levantar el avión? Él tiene, verifica cada instrumento que puede. Él saca ese avión, él verifica todo y se para ya y lo acelera y acera para ver si podrá levantar el vuelo y todo lo demás. ¿Por qué? Él es muy cuidadoso. Él tendría sangre en sus manos si no observa bien. Fíjese en un doctor que va a operar. ¿Cómo es que él verifica cada instrumental? Toma rayos X y todo lo demás. ¿Por qué? Él tiene la sangre del hombre en sus manos. Si él muere, la sangre estará sobre él y él verifica todo para asegurarse que esa sangre no esté en él. Eso es correcto. Él no quiere sangre en sus manos. La sangre humana no quiere estar en manos humanas. 78. ¿Pero qué va a hacer usted con la sangre de Jesucristo en sus manos? Ahora usted no puede tirarla y decir, yo no creo eso. La Biblia lo condena a usted. Él dice que él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y aquí está él obrando, haciendo lo mismo. La sangre está en las manos de usted. De todas maneras, usted no puede quitársela lavándolas. Pilato intentó hacer eso. No podría haber agua suficiente para lavarla de sus manos. Él intentó pasársela a su organización. Más arriba, el presbítero dijo, si tú me dejas hacerlo, pero fracasó. Se le regresa otra vez a usted. ¿Ve? Usted no se la puede quitar de las manos. No hay manera en el mundo más que aceptándola. La única manera que se la puede quitar de sus manos es metiéndosela en su corazón. Esa es la única manera de hacerlo. Y cuando vemos a Jesucristo el día de hoy manifestándose a sí mismo, aquí exactamente como él lo hizo aquí en la tierra y prometió hacerlo, nosotros estamos seguros que este es el Mesías. Ahora está en las manos de ustedes, en su regazo. ¿Qué hará con este Jesús llamado el Cristo? 79. Jesús dijo, yo nunca lo abandonaré. Yo estaré siempre con vosotros, aún hasta el fin del tiempo. Él estaría de todas maneras allí. Y otra vez él dijo, yo no os dejaré ni os desampararé. Un poquito y el mundo no me verá más. Más vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Usted dice, ¿cómo pudiera yo estar seguro de ello? Oh, hermano Branham, si yo tan solo pudiera estar seguro. En San Juan 14:12, él dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, él está esperando a ser llamado a la escena para probarle eso a ustedes. Eso es correcto. Por lo tanto, vayamos y despertemos a Jesús en nuestras vidas. Él estuvo aquí vivo no hace mucho tiempo. Él los sanó a ustedes en una ocasión. Él hizo esto y aquello. Él estuvo vivo para ustedes en aquel entonces. Él está vivo esta noche. Llámelo a él a la cena. 80. De la manera que yo les he dicho, si Shakespeare estuviera en mí, yo haría las obras de Shakespeare. Si Cristo está en ustedes creerían la palabra de Dios igual como él lo hizo. Él derrotó al diablo cada vez que él vino. Dijo, escrito está, eso es todo, y eso se mantuvo. Satanás sabía que él creía eso y él le dejó a él. Entonces llámele a él para confirmar su palabra. Oh, vaya. Vaya y haciendo que Hebreos 13:8 esté correcto. Entonces las dudas y el temor cesarán igual como lo hicieron los vientos. Esos viejos vientos pasando por su mente. Quizás yo no lo reciba, quizás no seré yo, quizás él no hará esto. No lo hagan. No existe ningún quizás en eso. Él lo prometió. Eso quita todos los quizás. Fuera de eso. Si yo supiera que él está aquí, pues aquí está él mismo identificándose, él mismo esta noche, por los mismos medios y la misma promesa que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Así es como los discípulos tuvieron que creerlo a él. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Despierta Jesús, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 30 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con el mensaje Despierta a Jesús, párrafo 81.
La creencia popular era, el hombre está loco. Ahora, cualquiera sabe eso. ¿No es así que el hombre está loco? Y fue él un adivino de algún tipo, un espíritu malo, un Belcebú que podía leer sus mentes, algún mal espíritu adivinador. Jesús les dijo, eso será blasfemando el Espíritu Santo. Ahora, ha sido escrito, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. ¿Ven? Ahora, ha sido escrito, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Todas estas promesas que él ha estado dando. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todas esas promesas han sido escritas. Ha sido escrito. Estas señales seguirán a los que creen. Si pusieren las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Ha sido escrito. Ahora que sea hecho así. Amén. 82. Despierten a Jesús, llámenlo a la escena. ¿Tienen ustedes temor de hacerlo? ¿Tienen ustedes miedo de tomar el reto de Dios? Oremos. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Todos sean simplemente muy reverentes como puedan serlo. Por los próximos minutos, ahora, solo no se muevan, solo siéntense muy quietos. Si el órgano pudiera tocar muy suavemente, por favor, alguna canción, desciende, Señor Jesús, a nuestros corazones. Haznos conocer nuestras debilidades. Moldéame, oh Señor. Oren ahora, Señor Jesús. Yo estoy en necesidad. Moldéame y hazme, Señor. Yo solo soy un pequeño terroncito de barro ahora. Hazme a tu manera mientras yo me estoy rindiendo. O esperando, rendido y quieto. Haz lo que quieras de mí, Señor. Haz lo que quieras de mí, Señor. Por todo alrededor, en el edificio, por todas partes. Solamente estén profundamente en oración ahora. Yo quiero que ustedes oren. Yo el barro soy. Moldéame y hazme a tu parecer. Mientras estoy esperando, rendido y quieto. Un momento de mucha quietud ahora. Solamente ore, diga, Señor Jesús, hazme ahora un creyente, quita toda incredulidad. Yo quiero que ustedes oren un poquito solo antes de llamar la línea de oración. Mi hijo repartió un gran número de tarjetas de oración, fue por cada hilera y por todas partes. El que quiso una tarjeta recibió una. Yo voy a orar por usted. Nosotros vamos a tener la línea igual como la tuvimos antes. Una línea a la manera antigua. Vengan para acá y oren e impongan las manos sobre los enfermos. Yo quiero que ustedes crean. ¿Sientes ustedes como que pudieran reconocerle a él? ¿Se dan cuenta que él está en la barca esta noche? Él está en esta pequeña barca, esta pequeña arca, en este pequeño cuerpo de creyentes. ¿Creen ustedes que él va con nosotros esta noche? Navegan en el mar solemne de la vida. Si ustedes en verdad lo creen con todo el corazón, solo levanten su mano, digan, yo lo creo, yo lo creo, yo ahora lo acepto. Padre, tú ves las manos, la mía con la de ellos. Yo creo en ti también. Ahora estamos esperando, Padre. Ven, Señor Jesús. Una noche cuando los discípulos fueron perturbados, ellos habían estado hablando con alguien. Ellos no sabían quién era. Ellos dijeron que él era un desconocido en el país. Pero una noche, cuando ellos cerraron las puertas y lo metieron a él al interior, él hizo algo igual como lo que había hecho antes de su crucifixión y su resurrección. Ellos supieron que era él. Ven otra vez esta noche, Señor, y haz eso por nosotros.
lo harás tú mientras estamos esperando? Nosotros sabemos que te hemos visto a ti hacerlo y que tú puedas quitar todo el temor en los corazones de la gente. A través del nombre de Jesús, permite que en cada uno en el que nosotros impongamos manos esta noche, que sea sanado cada uno de ellos, que no haya ni una sola persona débil, que cada persona enferma, muriendo, con problemas de corazón y problemas femeninos y cáncer y tuberculosis y leucemia, lo que pudiera ser, permite que ellos sean sanados esta noche, Señor. Permite, a medida que ellos pasan por esta línea de y nosotros imponemos manos sobre ellos, que puedan reconocer que no solo están pasando por un hombre, pero Dios y el hombre son uno. Dios ha entrado en el hombre y Dios no hace nada aparte del hombre. Eso es lo que Él hace, sus obras a través del hombre. Él hizo al hombre su socio. Cuando Jesús se paró mirando la mies, Él dijo, la mies está madura, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies. Y Él era el Señor de la mies. En otras palabras, pídanme a mí hacer lo que yo sé que se debe de hacer. Pero Él se había conectado a sí mismo con sus discípulos. Ellos eran los que debían de pedir. Él dijo, no tenéis porque no pedís. Vosotros no pedís porque no crees. Pero, Padre, nosotros creemos y estamos pidiendo esta noche por tu misericordia otra vez con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cada uno de ustedes que tiene una tarjeta de oración, vamos a hacer que formen una línea. Y yo no sé dónde. Probablemente están arriba, abajo y donde ellos estén. Nosotros vamos a tener aproximadamente como una media hora aquí o más para orar por los enfermos. Son las 9 ahorita o un poquito más. Creemos que podemos lograrlo y terminar. Ahora miren, ahora que nadie salga, todos quédense muy quietos ahora. Ustedes querían un servicio de sanidad. Eso es por lo que hemos estado esperando. ¿Han estado ustedes esperando por un servicio de sanidad? La congregación dice amén. Muy bien, ya está aquí. Y el sanador está aquí. Jesucristo, Él está aquí. 87. Ahora recuerde, ¿qué si Él tuviera puesto este traje? ¿Qué Él hizo que uno de sus siervos, el hermano y la hermana Colin, sentados allá del tabernáculo, me regalaron? ¿Qué si Él estuviera aquí usando este traje y Él estuviera parado aquí, como lo estoy yo parado aquí ahora? ¿Sabían ustedes que si dicen, Señor, me podría sanar, sabía que Él no pudiera hacerlo en contra de su incredulidad? ¿Cuántos saben que eso es verdad? La congregación dice amén. Ustedes tendrían que creerle a Él de la misma manera como le creen ahora. Eso es correcto. Ustedes tendrían que creerle a Él igual como lo hacen ahora. Y recuerden lo que Él ya hizo. Él no puede volver a hacerlo. Vean, Él lo ha puesto completamente fuera de su alcance. Él lo ha puesto al alcance de ustedes. Él ha hecho todo lo que podía hacer. ¿Es eso correcto, ministros? Los ministros dicen amén. Vean, no hay ni una cosa que Él pueda hacer al respecto. Está fuera de su alcance. Está al alcance de ustedes porque el herido fue por nuestras transgresiones. Con sus llagas hemos sido sanados. ¿Ven? Vean, está fuera de su alcance. Está, pero Él lo ha traído al alcance de ustedes. Está al alcance de ustedes ahora. Fue puesto allí para ustedes. Él solamente les apunta a dónde está. 88. Bueno, usted dice, si yo siempre me ha desconcertado. Si Él es, si en realidad la verdad es, ¿Él todavía está vivo? Ciertamente, Él vive. ¿Qué es esto con lo que siempre usted está golpeando? ¿Qué es lo que le condena a usted cuando está equivocado? ¿Qué es eso que le hace creer a usted? Ese es Él.
Usted tal vez no pueda abrir los ojos y verlo a él, porque él está en forma de espíritu, el invisible Dios. Pero él habita entre gente visible, haciéndose él mismo visible por su palabra prometida en esa gente. ¿Lo pueden entender ustedes ahora? Aquí, antes de llamar la línea de oración, yo confío que Dios hará esto. 89. Yo les amo, Tabernáculo Vida. Ustedes saben eso. Yo he sido su hermano. He tratado de serlo de todas maneras. He cometido muchas deficiencias, pero he tratado de serlo. Escuchen. Vuelvan en sí mismo esta noche. Despierten antes que sea demasiado tarde. Vean, despierten rápidamente. Él está con nosotros. Ahora, yo quiero que cada uno de ustedes, voy a llamar desde el fondo de mi corazón. Yo voy a tratar de llamar a la gente que conozco en este edificio. Y no importa si yo veo más allá de usted, eso prueba que yo lo pasaré de largo. Si la luz de esto está sobre usted, lo pasaré de largo. 90. Estoy bien seguro que este es el hermano Julius Stackley, su esposa y familia. Sentados allí en esta silla de enfrente. Sí, estoy seguro de eso. Y luego la siguiente persona que yo veo, que conozco, ahora solo un momento. Yo vi a alguien hace un momento que yo pensé reconocer. Y ese fue el hermano Evans. Pero he perdido. ¿En dónde está él ahora? El hermano Welch Evans. Sí, sí, discúlpeme, sí. Y Frisinger, sentado a un lado de él. Es esa familia sentada justo aquí, los Evans y Frisinger, sentados allí juntos. Y ahora aquí está el hermano y la hermana Downs, sentados aquí mismo. Yo los conozco a ellos. Yo los conozco. Y yo conozco a esta pequeña niña aquí, una de ellas, la pequeña Yume. Es la hija del hermano y la hermana Evans. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Despierta a Jesús, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. Párrafos 91 dice, y yo escuché a Fritz Ottmann decir, amén, no hay nadie que lo diga como él. Él está aquí en algún lugar, yo no sé en dónde está él. Él está atrás, en la parte de atrás, en algún lugar. ¿En dónde estás, Fred? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, sí, en la parte de atrás. ¿Y es ese el hermano Wood sentado a un lado de usted? Sí, el hermano Wood. Muy bien. Bueno, este es el muchacho de la cinta, Jim Maguire. Y ese es el hermano Blair sentado justo allí. Muy bien. Yo creo que esos son todos los que veo que yo conozco. Ahora, tal vez le he visto a usted. Una de sus caras parece como si las he visto antes, pero yo no sé quiénes son. Ahora, el Espíritu Santo sabe eso. 92. Pero ahora, las personas que yo conozco, ustedes saben que yo los conozco, ¿verdad? Ustedes, solo oren. No oren por nada para ustedes. No traten de tocarlo a él. Solamente oren por mí. Vean. Solamente oren por mí, para que el Dios que ustedes saben que yo sirvo, que Él pueda ser misericordioso con alguien más que esté sentado. Ahora ustedes oren y solamente pidámosle si Él se identificará a sí mismo como Mesías. Sí, yo creo, yo estoy seguro, pero yo pienso que estoy viendo a la hermana Mori. Yo pensé que ella, sí, es ella. Ella ha perdido un poco de peso y por esa razón fue que no la reconocí a la primera. Pero yo pensé que la había reconocido sentada a aquel lado. Párrafo 93. Ahora, solamente oren. Todos sean muy, muy reverentes como les sea posible. Y ustedes miren, o miren para abajo o lo que quiera, y solamente oren. Y ahora escuchen. Quiero preguntarles algo. Ahora permítame tocar esta escritura para esta noche en lugar de la mujer tocando su manto.
Retomemos lo que yo he estado predicando, la palabra. Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Esa está en Hebreos 4 y es un discernidor de los pensamientos y de las intenciones del corazón y la mente. ¿Es eso correcto? La congregación dice amén. Ahora, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, ahora, la palabra es la promesa, que la palabra misma es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es eso correcto? Amén. Ahora oren. ¿Cómo podría ser eso ser más claro? Oren ahora, solo sean muy reverentes y oren. No conociéndole a usted solo y a usted que conozco, oren por alguien que yo no conozca, para que el Señor toque a alguien, para que puedan al tocarlo. Ahora, rápidamente, lo veo levantándose al lado de mi izquierda, junto a la pared, a mi extrema de izquierda. Está un hombre sentado allá en esta, está orando. Yo no lo conozco a él, y esa luz cuelga sobre él, y el hombre tiene un problema de pulmón por el cual está orando. Él ha terminado un par de operaciones en esos pulmones. Él es un hombre de mediana edad, está usando lentes, con cabello canoso, y él es, ¿cree usted, señor, al hombre que yo le estoy hablando? Es el señor Buford. Ese es su nombre, señor. Usted crea ahora, Jesucristo lo sanará completamente si usted puede creerlo. Yo nunca he visto al hombre en mi vida. Ahora, si alguien quiere verlo a él, podría ponerse de pie, quien haya sido el hombre. Póngase de pie, donde allí lo tienen. Yo nunca lo he visto en mi vida. Ahora, ¿qué es eso? Deténgase. ¿Puede explicar eso, hermano Branham? Yo no puedo. ¿Quién puede explicar eso? Yo no puedo. No. Párrafo 95. Miren, hay una dama sentada muy atrás, en la parte de atrás. Yo la veo a ella orando. Y yo veo a un hombre conmovido y como que está levantando sus manos. Él está tambaleándose. Es su esposo. Él es un alcohólico. Él toma todo el tiempo. Y ella está orando por su liberación. Su nombre es señora Morgan. Levante su mano. Eso es correcto. Yo soy un desconocido para ella, pero eso es verdad. Póngase de pie. La dama que se acaba de llamar, allí lo tienen. Y yo no conozco a la mujer. Dígame qué fue lo que ella tocó allá. ¿Qué es la palabra? Un discernidor y de los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos ustedes se pueden sentar ahora. Regocíjense, sean felices. Si desean tomar asiento, no tienen que hacerlo. Como ustedes gusten, los que quieran hacerlo, solo sean felices y regocíjense porque el Señor ha sido bueno con ustedes. 96. Aquí está una dama directamente enfrente de mí y ella está muy enferma, quizá más enferma de lo que ella piensa que está. Ella en realidad está sufriendo con hemorroides y se están volviendo cancerosas. Señora Morgan, no la señora Morgan, discúlpeme. Es la señora Anderson. Si puede usted creerlo con todo su corazón, Jesucristo la sanará. ¿Cree usted eso, dama? Póngase de pie, si eso es correcto. Yo no conozco a la dama. Ella está en la misma línea que está la otra dama. Yo pude ver que eso todavía está colgando allí. Esa es la razón. La otra noche, puede tomar asiento. Si lo desea hacer, hermana, y crea, y usted va a ser sana. Párrafo 97. El señor Wood, que está aquí, yo fui con él para tener un día de cacería allá en Kentucky. Mientras yo estaba parado en aquel lugar, su cuñada, no sé, no siendo cristiana, llegó de paso pensando que tenía cáncer en su garganta. Yo había visto una visión esa mañana de una mujer con un vestido a cuadros. Ella traía puesto un abrigo rojo y cuando ella se fue al otro cuarto y no sabía para qué había venido, se quitó el abrigo rojo.
Regresó ella, traía puesto un vestido a cuadros. Yo dije, venga aquí. Eso era, el Espíritu Santo le dijo a ella lo que era. Y eso fue todo. Ella ni siquiera tuvo que ir con el doctor, había concluido. Unos minutos después de eso, había un hombre, no sabiendo para qué había llegado, muriendo con un problema cardíaco. Y él dijo, ¿les llegó visita? Y la dama dijo, el hermano Branham está allá con Bank. Él dijo, gracias, sean dadas a Dios. Y yo entré allí, recostada en una silla, muriendo de un ataque del corazón. El Señor lo sanó. 2 o 3 días después de eso, dijo que él no había tenido ni una pizca de problema desde ese entonces. Párrafo 98. En eso llegó la cuñada. Iba entrando la nuera, mejor dicho, una mujer joven, la señora Cox. Y en el tabernáculo, unos días antes de eso, había estado una dama que había sido sanada con diabetes que estaba sentada. Yo vi a la muchacha levantarse en la visión. Yo no le llamaré por nombre, porque ella va allá al tabernáculo. Y 1 o 2 días después de eso, la habían llevado a la clínica para una revisión. Y ella tenía una diabetes muy severa. Ella iba de camino otra vez para que le revisaran la sangre otra vez. Y luego ella tuvo que renunciar al trabajo. Sus brazos se habían entumecido y cosas. Y yo dije, Margie, cuando los doctores te revisen, tu fe te habrá sanado. Y ellos la llevarán a la clínica, a la misma clínica otra vez. La revisaron de nuevo y se había ido. Y así sigue, y sigue, y sigue, así continúa, porque Él es Dios y Él no falla. ¿Creen ustedes de eso? La congregación dice amén. Párrafo 99. Yo creo a un hombre sentado aquí. Perdón, yo veo a un hombre sentado aquí mirándome ahora. Él tiene un pequeño problema en su vida. A él le dieron paperas cuando estaba. Él como que tenía algo en su corazón. Él me estaba mirando a mí. Sus hijos son todos niños. Él quiere ahora una niña. Ustedes saben, el hombre es un predicador también. Señor Birds, reverendo señor Birds, levante su mano, señor. Eso es verdad, ¿no es así? Dios le conceda su petición, señor. ¡Sí! ¿Ven qué simple? Dios habita en la simplicidad. ¿Creen ustedes de eso? La congregación dice amén. Trabajando en simplicidad para hacer sus maravillas. Para vos, sí, usted ha perdido su sentido de olfato. ¿No es así, dama? La hermana dice sí. Sentada allí mirándome de una manera tan sincera. Usted está orando para que la llamara. Tiene su petición contestada. Usted es esposa de ministro. Eso es correcto. Sí. Usted ha perdido su sentido del olfato. Usted tiene una carga en su corazón. Sí. Usted tiene 2 hijos por los que está orando. Eso es correcto. Su nombre es la hermana Lake. Eso es correcto. Yo nunca la he visto en mi vida. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Es eso correcto? La congregación dice amén. Todo es posible, si puedes creer. ¿Creen ustedes que ahora su presencia está aquí? ¡Amén! ¿No es Él un discernidor de los pensamientos, las intenciones del corazón? Él sabe. Pregúntenle a esas personas, averígüenlo si alguien está en duda. Pregúntenles. Yo nunca he visto a las personas en mi vida. ¡Sí, Señor! Párrafo 101. ¿Usted cree que Dios puede quitar ese tumor de usted? Mirando alrededor donde estaba ella siendo sanada, ¿cree usted que él le puede sanar ese tumor y restablecerla? ¿Lo cree? Esta dama que está a su lado, también con una inflamación en su cuerpo y cosas, ¿cree que el Señor la puede sanar a ustedes dos? ¿Lo creen? Muy bien, él lo puede hacer si lo pueden creer. Usted que está sentado mirándome desde allí, Señor, ¿cree usted que Dios puede sanar ese problema de próstata? Sentada allá atrás con la corbata negra puesta, ¿cree que Dios sanará ese problema de próstata? Eso es lo que usted tiene. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien. ¡Ven! ¿Lo creen? Él está en la barca. Él está aquí mismo. Su palabra haciendo lo que dijo que haría. Tomando los secretos del corazón y dándolos a conocer. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 102. Señor Jesús, yo oro por estos pañuelos que están aquí, estos enfermos y afligidos.
Después de haber estado aquí, Señor, en la misma voz de Dios creativa hablando a través de seres humanos, mientras fe está vibrando de uno al otro, permite que estos pañuelos sean bendecidos y que las personas sobre los que se pondrán, que ellas sean bendecidas y sanadas. Y ahora, Padre, mientras tu espíritu está aquí y los discípulos ahora, los seguidores tuyos ahora pueden ver que tú estás en la barca, no hay necesidad de estar temerosos, no hay nada que vaya a dañar algo, pues tú estás aquí. Tú eres el creador, que así sea hecho, Señor, que la fe de ellos no vaya a fallar cuando caminen por esta línea de oración ahora. Permite que sean sanados en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 103. Último. ¿Cómo podemos estar seguros que Él es? ¿Están seguros? La congregación dice, amén. Estamos convencidos. Yo estoy plenamente convencido que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo están ustedes? Amén. Yo estoy convencido que yo sé que no sé esas cosas. Yo sé que no sé esas cosas. Ahora, bien, miren esto. Yo les quiero decir algo. Estas son solo pequeñas cosas menores que sucedieron. ¿Qué de ellos que van, que están alrededor de casa y que van conmigo a las reuniones y cosas? Levanten sus manos, hermanos, y todos y las hermanas, ustedes que van conmigo a las reuniones de alrededor y simplemente a las casas, a las cosas que suceden. Pues estas son solo cosas menores. Cuando yo les digo de diferentes lugares y lo que va a suceder aquí, y vaya a este lugar en donde usted va a conocer a un hombre, usted va a tratar de alejarme de él. No lo haga, porque yo debo de ir. Su esposa es cierta, cierta cosa. Ella va a ser sanada. Yo le voy a decir a él esto. Este niño cruzará la calle, va a preguntar una cierta cosa. Yo le voy a decir cierta cosa. Él va a hacer esto y hará lo otro. Pues es constante, siempre y todo el tiempo de esa forma. Es Jesucristo, no un ser humano. Es Cristo. Yo soy un ser humano, pero Él es Cristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a concluir de una vez este glorioso mensaje titulado Despierta Jesús, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. A continuación, concluyendo, hermana Erika, hermana, en los párrafos 104 al 116. Hermano. Continuamos con el mensaje Despierta Jesús, párrafo 104. ¿Qué es el don, hermano Blanja? Yo no puedo explicarlo. La única cosa que yo sé es que solo dejar que William Branham se haga a un lado, eso es todo, y él simplemente toma el barro y trabaja por medio de él. Créanlo, no lo harás, Shepherd. Créanlo con todo su corazón y no duden, ustedes recibirán su sanidad cuando pasen por aquí. Ahora, las visiones no lo sanan, las visiones solo identifican su palabra siendo verdad. Vean, ustedes ya están sanos, las visiones solo prueban que él está aquí y que él todavía es la palabra viva. Pero en lo que concierne a sanarlos, no lo sé. Solamente les hace saber que Él está aquí. Él ya los sanó a ustedes, su sangre. La razón por la que Él está aquí es porque Él los sanó. La razón por la que Él está aquí es porque Él los salvó. Su vida fue dada por ustedes, su sangre fue derramada. Y Él está aquí en la forma del Espíritu Santo para obrar a través de nosotros, para probar que Él está aquí. Pero la sanidad de ustedes es por su fe. Si lo pueden creer, es así. Amén. 105. Ahora, ¿cuánto de este lado tienen tarjeta de oración de esta hilera por aquí? Quiero que salgan al pasillo por este lado. Tan pronto como ellos pasen, entonces esta línea aquí saldrá por aquel lado. Y luego este pasillo aquí da la vuelta y siguen a estos. Y estas aquí. Y daremos la vuelta para la oración. El hermano Jack Moore, ¿en dónde se encuentra? Hermano Moore dice, aquí estoy. ¿Estaría bien si llamo a ministros para que vengan a ayudarme? Está perfectamente bien, hermano. Cualquier ministro aquí que cree en el mensaje del Señor, que cree en el mensaje del Señor, que cree que la Biblia ha enseñado estas cosas y están completamente convencidos que Jesucristo está aquí con nosotros esta noche y que quisieran pasar aquí y ayudarnos a poner manos sobre los enfermos. Si ustedes están Si hay algo en su vida ahora que estén reteniendo su fe, no vengan. Miren, porque usted tiene que creer que cuando ponga sus manos sobre esta persona,
que ellos van a sanar, ustedes solamente están uniendo su fe con la de ellos. ¿Ven lo que quiero decir? Están uniendo su fe con la de ellos al hacer contacto con ellos, imponiendo las manos sobre ellos. Y si usted tiene una poquita de duda sobre ellos, no lo haga. 106. Y luego, miren, cada uno que vendrá en la línea de oración, si ustedes tienen la mínima pizca de duda, que no van a sanar esta noche, no vengan. Eso solamente los pondrá peor. Vean, solamente se pondrán peor. Vean. Así que no vengan por la línea de oración. Esperen hasta mañana. Háganlo mañana en algún momento, en alguna otra ocasión, cuando usted tenga la fe. No lo haga, porque es solamente para aquellos que tienen fe para creer. Ahora, quiero que ustedes, hermanos, ministros, vengan para acá y se paren conmigo mientras oramos por los enfermos. Y ustedes en la plataforma, bajen aquí al frente ahora, justo enfrente del pasillo aquí, porque no podemos traer esos casos y las sillas de ruedas y cosas por el pasillo. Yo me voy a bajar por aquí y oraré por ellos. Vengan para acá. Cualquiera de ustedes, hombres allá atrás, que sean ministros, que creen con todo su corazón. Ahora, depende de ustedes. ¿Son sinceros? Ustedes en verdad quieren. Ustedes creen que va a suceder, ¿ven? Y luego, si ustedes lo creen y ellos lo creen, cuando ustedes impongan sus manos sobre ellos, algo tiene que suceder. Si ambos lo van a creer, ¿ven lo que quiero decir? 107. Muy bien. Fórmense aquí, hermanos. Hagan una línea doble por todo este lado ahora. Cada uno de ustedes, hermanos ministros, deseo que puedan recorrer solo un poquito de este lado para que ellos puedan tener ese pasillo para regresarse. Por favor, porque uno de los que están aquí se regresarán por el pasillo de en medio. Si pudieran de alguna forma abrir un camino por allí, mis hermanos, por favor, eso está bien. Yo creo que debemos darle las gracias al Señor por un grupo de hombres como este, que está dispuesto a pararse frente a los críticos, sino por otra cosa, y tomar su postura y decir, yo lo creo, amén. Yo estoy muy agradecido por un hombre de ese tipo. Estoy contento de poner mis hombros junto con los de ellos, poner mi corazón con el de ellos, poner mi emoción con los de ellos, poner mi fe con la de ellos, y alrededor del pan de vida y la palabra de Dios. Nosotros juntos somos hermanos, coherederos en el reino con Jesucristo. Estos hombres no pudieran pararse y hacer que la palabra, ese es un don, ese es solo un don, es para mostrar la última señal del último día. Es exactamente lo que debe de hacer, pero estos hombres tienen exactamente el mismo derecho de imponer manos sobre los enfermos como cualquier otro, ya sea Joe o Oral Roberts o Tommy Hicks, Tommy Osborne, cualquiera otro. Ellos tienen la misma autoridad por el mismo Dios, porque ellos son siervos del mismo Dios. 108. Ahora, cuando las personas, yo voy a tener al hermano Price o alguien más o al hermano Moore, ¿usted va a venir a ayudarnos a orar o usted se va a quedar en? Un hermano dice, no, yo voy a llevar el micrófono para allá. Muy bien, usted va a llevar el micrófono. Muy bien. Ahora voy a tener al hermano Price. Ahora, cuando ustedes pasen por aquí. Ahora miren, que esto lo concluya. Esto es, usted no tiene que sacudirlo a él. Usted tiene que hacerlo. Solamente díganlo. Digan, Señor Dios, yo lo creo. Vea, él está despierto ahora mismo. Él ya se ha probado a sí mismo. Él ya se ha levantado entre ustedes. Yo puedo sentirlo y yo sé que él está aquí porque he visto su evidencia, la manera en la que él está trabajando. Solo piénselo, el mismo creador, la palabra misma, se ha hecha viva. Lo ha evidenciado aquí con nosotros esta noche. Si ustedes toman mi palabra, se están moviendo por todo el edificio de esa manera. Yo pudiera quedarme aquí, seguir llamando y llamando y llamando. Pero yo creo que 8 o 10 personas o tal vez más ha sido traída a la línea. Eso es suficiente para identificar que su presencia está aquí. 109. Ahora, hermano Price, por favor, quiero que la congregación cante muy suavemente. El gran médico ahora está cerca, el compasivo Jesús. Si él murió para que usted, él murió para que usted pudiera ser sanado. Ciertamente que él es compasivo con su enfermedad. Él tiene empatía con usted porque usted está enfermo. Y a medida
que usted viene por la línea, hombres de Dios van a imponer sus manos sobre usted. Yo me voy a parar aquí, tomaré mi lugar con estos hombres de Dios. Vengan alrededor y ahora miren, no olviden de esto ahora. Piensen profundamente ahora. Cuando ustedes pasen por la línea, tengan su fe lista de esta manera. Cuando salgan al final de la línea de oración, todo habrá terminado. Me voy a ir directamente por este pasillo. Me voy a parar allí, enferma. Me voy a parar allí, perturbada. Me voy a parar allí, con tumor. Yo me paro aquí, no sabiendo qué ni lo que vaya a pasar. El doctor dice esto y dice lo otro y dice, pero cuando yo vaya para allá, yo tendré mis manos levantadas, dando gracias a Dios que voy a sanar. Y solo observen lo que sucederá. Ahora quisiera que 110. Muchas veces la gente está muy consciente cuando uno las está observando. La gente enferma especialmente, ellos los están mirando a uno. Y eso es lo que el ojo es la puerta del alma. Esa es la razón por la que Jesús los llevó afuera. Por supuesto, no habrá muchos que sanen de esa manera a comparación si estuviéramos con ellos uno por uno y tomándolos el tiempo. Pero mire todos los que quieren que se ore por ellos. Vean, uno no puede tomarlos de esa manera, pero ahora está en la manera en que su fe tiene que captarlo. Ahora, no diga yo no sé qué, no sé cómo explicarlo, nadie lo sabe. Pero nosotros lo creemos porque la palabra así lo dice. Y el Cristo vindicado está aquí con nosotros. Llámenlo a Él a la escena. ¿Qué hace Él cuando nosotros lo llamamos? Él nos muestra que yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Solo creed, solamente créanlo con todo su corazón. Mientras que nosotros con nuestros rostros inclinados ahora, 111. Y hermano Price, alguno de ellos que el hermano Price nos dirigirá en una línea y cada uno que pase y que vuelva a su asiento mientras nosotros cantamos el gran médico. Y nosotros vamos a orar ahora que todos, antes de yo quiero orar porque oremos ahora. Recuerden, Pedro, cuando él fue llamado a la casa de Dorcas, él oró en un rincón, se levantó, fue y puso su mano sobre Dorcas y dijo, Dorcas, levántate. 112. Padre Celestial, nosotros estamos orando de igual manera. Tú estás aquí. Tú te has mostrado. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú nos has sanado muchas veces. En esta hora, cuando cientos de personas estarán llegando del sótano y de diferentes partes para ser sanados, ellos estarán viniendo en esa línea de oración. Aquí están tus siervos, todos nosotros, creyendo que tú vas a hacer exactamente lo que prometiste. Y nosotros vamos a imponer nuestras manos sobre hombres y mujeres, niños y niñas, a medida que pasan por esta línea, que cada uno de ellos crea, Señor. Y vamos a cantar este dulce antiguo himno, el gran médico, y ese eres tú, Señor. Ahora vamos sobre las bases de así dice el Señor. Nuestra fe nos lo está diciendo, lo que está pulsando en nuestros corazones, que estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros somos creyentes, nosotros estamos parados como un gran ejército y vamos a enfrentar el desafío de Satanás. Lo estamos enfrentando en el nombre de Jesucristo. 113. Muy bien. Hermano Pry, ahora todos con sus rostros inclinados, orando y uno de ustedes cantando el gran médico y la línea de oración estará avanzando. El hermano Pry estará llevando la canción y dirigiendo a la gente a medida que van pasando. El Señor les bendiga ahora. El hermano Branja y los ministros oran por los enfermos mientras el hermano Price y la congregación cantan el gran médico. 114. Jesús dijo en una ocasión, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Ven? ¿Cuántos creen ahora cuando las manos fueron puestas sobre ellos, cuando la línea venía por aquí, que eso fue exactamente lo que Jesús dijo que sucedería? ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Su palabra no puede fallar. Por cuanto ustedes han dicho esto, por cuanto ustedes han dado testimonio que lo creen, yo voy a creer esto con todo mi corazón y diré, el Dios Todopoderoso les sane. Vean, porque yo sé que es la Escritura, es la verdad. Yo creo que cada persona que vino por la línea será completamente sanada. Ahora, ¿qué hace usted con eso? Usted no lo duda. Usted lo mantiene ante usted. Su señal. ¿Cuál es su señal? El Espíritu Santo en su corazón. Usted ha pasado por esa línea. Tiene que suceder. No hay manera que eso, no importa todo lo que haya pasado antes,
Esto es, esta es la hora, este es el tiempo. Todo ha terminado, está concluido. Solamente olvide que alguna vez estuvo enfermo o que alguna vez lo tuvo, que haya estado afligido, cualquier cosa. Dios se encargará de eso por usted. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. 115. Ahora, pongámonos de pie cada uno de nosotros de esta forma. Y ahora, con el hermano como el hermano dijo en su panfleto que leyó el día de hoy, de levantar sus manos como una señal universal de redención. Yo me rindo a Él. Cantémonos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Jesús, yo. Mi voluntad, mis dudas, mi fe, mi corazón, mi cuerpo, mi enfermedad, mi vida, yo rindo todo a ti. Para siempre quiero amarle y alabarle solo a él. Ahora díganlo con todo su corazón mientras levanta sus manos en adoración. Yo rindo mi fe, Señor, yo rindo mi todo, yo estoy sanado. Yo me rindo a él, yo me rindo a él. Todo a Cristo, yo me entrego. Quiero serle fiel. 116. ¿No es él maravilloso? La congregación dice amén. Ahora piensen, nosotros en verdad los decimos, todos hemos rendido, ya no tengo mi propio pensamiento, ya no voy a pensar de la manera que pensaba, Señor. Yo solamente voy a pensar de la manera que tú piensas y tú prometiste que yo sería sanado, yo pensaré eso, yo rindo mi pensamiento, yo ya no voy a pensar en mi enfermedad, ya no voy a pensar en la enfermedad que tenía, ya no voy a pensar en nada, pero pensaré en lo que tú has dicho. Ahora, justo enfrente de usted está parada una persona que está igual como usted. Estuvo hace unos minutos. Usted estaba enferma aquí, pero hay una persona sana parada allí. Jesucristo está llamando a esa persona sana más allá de eso. Ahora usted solo por fe, mientras cierra sus ojos, camine hacia ese cuerpo sano. Vean, después solamente digan, sigan caminando, solo continúe. Yo me rindo a él. El Señor les bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Despierta Jesús. Servicio realizado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo también vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Antes anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Un Absoluto. Servicio también realizado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, del día 1 de diciembre del año 1963. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este nuevo mensaje. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a vosotros que nos acompañan, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este glorioso compañerismo, por este maravilloso tiempo que tú nos has permitido, Señor, y un mensaje glorioso para estos últimos días, Señor. Mensaje que ha dado la vuelta como 7 veces al mundo, Señor. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como si lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Señor Dios Todopoderoso, eso fue ese mensaje, como en cada tiempo y sazón tú enviaste un mensaje. Pero lo más glorioso, Señor, es que en ese misterio que venía revelando había unos 7 sellos. Ese era el mensaje, Señor. Mensaje de los 7 sellos, cómo te hemos conocido a ti, oh Padre amado, y cómo le hemos desnudado a Satanás. Ahí estaban esos 7 sellos, oh Padre. Por eso te damos muchas gracias por habernos enviado también en este último tiempo, así como tú enviaste en este último tiempo la unción del águila, también enviaste la sabiduría, el entendimiento, Padre, para que no haya, Señor, quejas, para que no haya... Que todo está mal dicho, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Por eso te glorificamos, Señor, por eso te amamos, oh Padre, por eso queremos hacer algo por ti, Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más del día mañana, regresaremos contentos, alegres y felices, porque toda esta palabra es del dador de vida eterna, Señor.
Sabemos que estamos pasando por poco tiempo, peregrinando por esta tierra llamado este espacio de tiempo, Señor, y tu palabra retornará a vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor, juntamente, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Dios le bendiga, hermano.